hacerle la terapia de barras a Carlita. Va a empezar su primera sesión, a ver cómo le va. Se trabajan durante 45 minutos en los 32 puntos de las barras de Access. Bueno, Carlita, ¿cómo te sentiste en tu primera sesión de barras? Me sentí espectacular, muchísimas gracias, Mariana. Ha sido una sesión realmente maravillosa donde sientes tu cuerpo totalmente descargado, te liberas del estrés, pues, y los invito a todos a que vengan a hacerse pues estas terapias, estas sesiones junto a Mariana de barras. Muy bien, pues los espero. Si quieren seguirme en mi Instagram es @energybar_bymariana y aquí estoy disponible para ustedes. Libérate del estrés y de la ansiedad con una sesión de barras de Access. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subray, no es eso. Muy buenos días, estimados amigos y amigas de Ecuador en Directo. Estamos listos ya en este día miércoles 27 de marzo para compartir con todos ustedes la información, las noticias, los criterios, el análisis. Hoy nuestro invitado de los miércoles nos tiene un tema preparado muy importante basado a la fecha que se celebra por tema de fe en Cuaresma. Entonces, vamos a tener una importante agenda el día de hoy y análisis de noticias, como por ejemplo, el país necesita una explicación para saber qué está pasando en el sector eléctrico. En el Guayas, desde varios días de esta semana, se han presentado un sinnúmero de cortes de energía. Y esta madrugada, todo Guayaquil, en diferentes sectores, bueno, el 90%, por no decir todo Guayaquil, el 90% de Guayaquil y algunos sectores del Guayas, sin energía eléctrica por más de media hora, 40 minutos, y en el caso de algunos sectores hasta más de una hora. Días atrás, CENEL manda un comunicado diciendo que hay problemas de interconexión. Pero esa no es una explicación que la ciudadanía necesita saber. Lo que la ciudadanía necesita saber es qué está pasando con el sector eléctrico. Antes porque no había agua, ahora hay suficiente agua. Ahora lo que tenemos es suficientes ineptos en el CENEL. Esperemos que exista una respuesta por parte del ministro encargado de esa cartera, del ministerio encargado de esa cartera, porque los de CENEL no saben explicarse. En fin, noticias como esas en las que el Ecuador tiene que todos los días levantarse con alguna sorpresa. Todos los días tenemos que levantarnos con una sorpresa. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. A pesar de que hoy acá en el Ecuador, acá en el litoral, específicamente para nuestros hermanos que están fuera del país, está pronosticado un día muy caluroso con altas temperaturas. Así que a prepararse, vaya con ropa cómoda. Vaya con su botellita de agua, su paraguas, échese de pronto su, protector solar, porque la cosa va a estar fuerte a partir de este día. Dicen días, no dicen cuántos días. Pero quien si no tiene calor es nuestro compañero Jaime de la Cruz, porque está en un lugar donde el frío está en su mejor época. Así que vamos a darle la bienvenida desde acá de Ecuador, un caluroso saludo, mi estimado Jaime. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un gusto saludarlo a usted y a toda la amable audiencia de Ecuador en Directo. Gracias por acompañarnos en
nuestro trabajo que estamos haciendo desde el exterior y usted en Guayaquil. Ahora es como que estamos casi que en el país, no hay problema por la comunicación, por la tecnología que existe, pues trasladarnos a cualquier parte del mundo ya no es que te vas y ya no puedes conectarte, ¿no? Ahora el mundo está comunicado desde cualquier punto. Gustavo, un placer saludarlos en este día miércoles, hoy es miércoles 27 de marzo, ya estamos a escasos 3 días para que termine el mes de marzo y aquí estamos listos nosotros para empezar con toda la información. Quiero saludar a toda la audiencia que nos está viendo en Ecuador, la gente que nos está viendo en distintas partes del mundo, en Europa, en Italia, en Alemania, en Países Bajos, en España, en Francia, en todo el planeta, en los Estados Unidos. Un abrazo en especial también para la gente que está acá en Nueva York, que está muy pendiente del trabajo que estamos haciendo a través de Ecuador en directo con la información que se está generando desde acá, desde el exterior. Dígame usted, Gustavo, ¿con qué empezamos o arrancamos con los saludos a la audiencia? Por supuesto, director, vamos con los saludos a la audiencia. Bien, vamos rápidamente con los saludos a Normita Macías, que nos está viendo en Manabí, en Manta, saludos. Mari Beni Andrade, Carlos Manuel Sánchez, Omar Novoa, hace rato está conectado Omar Novoa, un saludo para Omar. Gustavo Gossenbach, saludos desde Manta, dice. Por acá está Jonathan Contreras. ¿Quién más está? Rolando Jara, saludos desde Milagro, la tierra de las piñas, la tierra dulce. Nancisa Robles, saludos desde Villa Club Daule. Tony Enrique Delgado Molina, saludos desde Manta. María Muente, saludos y bendiciones desde el sur de la capital de la República. Eugenia Carvajal, buenos días, Jaime y Carlita, Katy Vera, Carlita, saluditos. El público masculino la ama, dice por acá Katy Vera. Mato El J, buenos días, Alberto Valencia, saludos desde Toronto, Canadá, a Ecuador en directo, sus invitados y audiencia. Paco, buenos días, Ecuador en directo, licenciado de la Cruz y a todos quienes hacen este gran programa de noticias. Saludos desde Nederland, Holanda, me imagino que es. Ana Velasco, Yolanda Martínez, Yolandita Martínez nos está viendo en Toronto, Canadá. Un abrazo para ella, siempre pendiente de nuestro trabajo. Por acá también está, ¿quién más está? Jaime Romero, buenos días, Carlita, Jaime, Gustavo, el mejor frío en información. Les saludo desde Carolina del Sur, Estados Unidos, y que tengan la mejor de las estadías en Nueva York. Felicitaciones por el buen trabajo. ¿Quién más por acá? Paco, buen día, Omar. Ya veo que estás por allí. Saluda con Omar. Beatriz Vera, muy buenos días. Bendecido día para todos. Rolando Jara en Milagro también, más de una hora, me imagino, sin luz. Oiga, ha habido cortes en el país, ¿no? Hay una serie de cortes de luz que todavía no explican bien cómo es que, ¿por qué está pasando esto, Gustavo? Sí, como lo comenté hace un momento, el país necesita ya una explicación porque antes la excusa era que no había agua, pero hoy en día, o sea, no llovía, había poco caudal en los ríos que abastecen para que se genere la energía y hoy en día ya la cosa es diferente, pero estos cortes no es de anoche, pues. Anoche fue lo más desastroso, Jaime. ¿Cuántas horas? En Guayaquil el 90%, Jaime, sin luz. El 90% en Guayaquil. Hay reportes de Daule, hay reportes en otros sectores del Guayas, donde sea, inclusive en Quito, en Sucumbío, se ha ido la luz. En el país entero se ha ido la luz, Jaime. Y no hay respuesta todavía. O ya sacó un boletín. CENEL sacó un boletín hace como 24 horas a decir que eran problemas de interconexión. Pero eso no es una explicación que puede entender cualquiera. ¿Problema de interconexión con quién? ¿Con Colombia? ¿Con Perú? ¿Con quién? O sea, ¿qué está pasando? Esto ya parece racionamientos, Gustavo. Sí, pero la planilla, ¿ah? A eso voy, Jaime.
parecen razonamientos, pero las planillas no han bajado un centavo, más bien se ha incrementado. En la época de cortes no bajó un centavo, a pesar de que nos cortaban todos los días una hora, hora y media, dos horas, ni un centavo bajó la planilla. Nunca baja, solo aumenta la planilla. Yo en el mes de, ya lo analizamos en algún momento, yo en el mes de febrero, a mí me llegó una planilla que creo que se incrementó el 30 o 40%, Gustavo. Sube la planilla de energía, yo no sé cómo sube tanto. Entiendo que ahora prendemos más el aire acondicionado por la temporada de calor en el país, pero no tanto, pues, Gustavo. Vea, ya nadie esto de los servicios básicos y elementales en el país se volvieron abusivos. Desde lo público hasta lo privado. Si usted se le va el internet un día porque no es culpa suya, porque es un problema de afuera, nunca se lo reponen. Si a usted le cortan no. el servicio de llamadas telefónicas o tiene un problema a la operadora, nunca se lo reponen. Igual le cobran. Ah, pero si usted se demora dos horas en pagar, ya viene la multa, pues. Le cortan, y aparte le cortan. O sea, van, le cortan y después para reconectarle te le cobran. Sí, sí. Bueno, démosle la bienvenida a nuestra compañera, a Carla Haro. Carlita, buenos días, ya usted está con nuestra señal. ¿Cómo está usted? Alégrenos la vida. Muy buenos días. Nos hemos levantado un poco gruñones por estos problemas de cortes de luz aquí. Bueno, yo sé que sí, yo sé que eso fastidia, eso molesta. Todo el Ecuador está con esa sensación. Ayer justamente hablaba con mi mamá y me decía, imagínate sin luz, con el calor que está haciendo en estos momentos, los negocios, ¿no? Yo siempre digo, no, ellos no piensan, ¿no? En la señora de la tienda que vende helados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? La gente que trabaja día a día cortando cabello en la peluquería, ¿no? Muchas personas que trabajan y que se ganan su día a día con este servicio vital, básico también, que es la energía eléctrica, y esas cosas son las que debe responder el gobierno, no otritas, ¿no? Y no hacer cháchara de otras cosas. En todo caso, estar con ustedes hoy día, bueno, no tenía muy bien dónde ubicarme por la señal, pero mandarles un beso gigante, buena vibra, mitad de semana, como siempre hoy, un análisis con el invitado de lujo, aquí todos queriendo ver sonreír a Gustavo una vez más, porque esta semana ha estado bien sonriente, entonces no quieren que pierda la sonrisa. Y un abrazo gigante para todos nuestros migrantes que están junto a nosotros todos estos días. No se olvide hoy es miércoles, mitad de semana, y hoy el like no es para mí, el like es para el doctor Augusto Tandazo. Así que, como diría mi madre, no te hagas regañar por gusto. Pon el like, no pasa nada. Ya viene el doctor Augusto Tandazo también. Comparta la transmisión, participe del super chat, una oración, una tacita de café y a informarse. Así es, Gustavo, empezamos con información antes de que se nos agote el tiempo. Por supuesto, el país con gran tristeza le dio el último adiós a una de sus hijas manavitas y es una pena que no haya estado un representante del gobierno en ese momento para que le dé el pésame a las familias. Es una pena, es verdaderamente un gobierno indolente. Ya mismo vamos a hablar de eso, pero veamos cómo registraron las cámaras de los medios hegemónicos, tradicionales, o como lo quieran llamar, canallas, como usted le dice, director, la despedida que le hicieron a la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García. Con música de mariachis y cargado en hombros, fue sacado de la casa de sus padres en la parroquia Canoa el féretro de Brigitte García, la alcaldesa de San Vicente, que fue asesinada el fin de semana en Manabí. No te puedo olvidar. Fue un recorrido de 4 cuadras hasta el complejo deportivo donde se realizó la misa de Requiem. Unas 1,000 personas llegaron para despedirse de la alcaldesa más joven del Ecuador, entre ellas autoridades locales y políticas nacionales como Marcela Aguiñaga, Paola Pavón y Pierina Correa. El servicio religioso se realizó en medio de un fuerte resguardo policial y militar. No teman a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma.
Luego el ataúd fue trasladado hasta el Cementerio General de Canoa, donde en medio de llantos y homenajes, la alcaldesa de San Vicente fue sepultada. En el municipio, la atención al público se retomará este miércoles, cuando el vicealcalde Fabricio Lara asuma el cargo. Hasta ahora, él había evitado acudir a actos públicos, pero participó del sepelio. Para ejercer sus nuevas funciones, espera que se le otorgue seguridad. Resguardo policial se ha solicitado para toda la administración municipal y para mi persona y mi familia, pero aún no lo tenemos. La alcaldesa Brigitte García estuvo al frente del municipio de San Vicente por 10 meses. Tras su muerte, policías y militares reforzaron los operativos en este cantón de la costa norte de Manabí. Qué tristeza, ¿no? Alguien que a sus 27 años llegó a ser autoridad de su cantón y producto de la violencia que vive este país, le cegaron la vida a ella y al comunicador del municipio de San Vicente. Qué dolor, ¿no?, para ese pueblo que ayer se volcó justamente a darle el último adiós. Más de 1,000 personas asistieron al sepelio de Brigitte García. Doloroso. Es triste y una vez más, mi tierra querida Manabí, a mi familia también le envío un fuerte abrazo porque están consternados. Ayer conversé ellos y me decían, sabes que aquí en San Vicente todo está resguardado, claro, ahora después de que muere alguien, ¿no? O sea, esperan ver morir a alguien para activar todos los circuitos policiales, ¿no? Para ver patrulleros rondar, para ver militares, para que haya más gente en el UPC de los pocos que hay ahí, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, o sea, ¿esperan realmente que haya una muerte, que se consterne una ciudad para ahí empezar a actuar? Eso es lamentable, no deberían de esperar a ver una muerte más, deberían de estructurar cosas concretas, reales, para cuidar la integridad no solo de una autoridad, sino de todos los ciudadanos de las diversas ciudades, provincias de nuestro país. Pero como dijo Gustavo al inicio, ¿no? Eso es lo que está haciendo un gobierno indolente, que ahora sí, con el mayor respeto, se está pareciendo muchísimo al gobierno de Guillermo Lasso. 45 alcaldes se han pronunciado desde hace más de 2 meses, o desde el año pasado, según decía el representante de AME, solicitándole al gobierno seguridad para ellos, de los cuales muy pocos ya están recibiendo. Pero, ¿y la seguridad para el pueblo? ¿Y la seguridad para el resto del país? Y miren, compañeros, compañeras, hoy, hace pocos minutos, la ministra de Gobierno sale a decir en Teleamazonas que el país está creando una percepción equivocada para hacerle daño al gobierno. Una percepción equivocada, una percepción maliciosa para tumbar la consulta popular. Pero eso es lo más grave. Pero otro es que después... percepción, Gustavo, yo no he visto esas declaraciones, pero percepción se refiere... la señora Palencia, la muerte de alguien, o sea, que vemos como una percepción la muerte de las personas en términos generales. Gustavo, ¿tenemos esas declaraciones? Las tenemos, pero póngale ojo a la primera parte del video que va ahorita. Después de tantos días que han pasado del crimen de la alcaldesa, mire la reacción de este gobierno. Ruédelo, Jorge. Primero, permítame dar mi más sentido pésame a todos los familiares de la alcaldesa, a sus amigos y a todos los familiares de aquellos que están siendo víctima de la violencia. Y recordarles que nosotros tenemos una gran lucha ahora y por delante. Tenemos un conflicto armado interno, que no es cosa fácil. Tenemos una guerra sucia en materia de generar percepciones y no podemos nosotros evaluar cómo vamos en el avance de esta lucha con el conflicto armado interno solamente con lo que pasa un fin de semana. Si nosotros hacemos una evaluación del tiempo que está el gobierno de Daniel Noboa, del tiempo en que está el conflicto armado
y versus el tiempo anterior, nosotros podemos constatar que simple y sencillamente en el mismo lapso, estamos hablando de que hubo 2.814 homicidios intencionales en el anterior gobierno, en el mismo lapso inmediato anterior a Daniel Noboa, y ahora estamos en 2034, lo que ha significado un decrecimiento de 27.7%, que no es poco, Liz, no es poco cuando nosotros estamos hablando de que hemos tenido cualquier cantidad de personas armadas, preparadas para la desestabilización del país. Y en cuanto a otro tipo de delitos, porque efectivamente tenemos el tema de la extorsión como una figura que tenemos que enfrentar ahora, en el tema de la extorsión también, en el cúmulo de delitos, tenemos que ha habido una respuesta eficiente en cuanto, a pesar de que ha crecido la extorsión, hay otros delitos que han bajado. Y de un total de 29.823 delitos, con un promedio semanal de 1.754, en este lapso de Daniel Noboa hemos tenido 23.970 con un promedio de 1.410. Vean ustedes, una ministra futurista, ¿no? Habla del 2034. Sí, escucharon bien, ¿no? Del 2034. Esa parte no le presté atención. ¿O se equivocó? Se equivocó. No, claro que se equivocó. O sea, claro que se equivocó. Es tal el nerviosismo de esta mujer, porque no saben cómo mentir, que comete tremendo error. Y cuatro días después, recién salen a dar las condolencias a la familia de la alcaldesa. Gustavo, pero ya tenemos un nuevo soldado que se sumó al combate a la delincuencia desde ayer. Yo creo que con eso vamos a tener tal vez baja en el índice de delitos que hay en el Ecuador. Ya está el soldado Noboa también ahora en las calles. Sí lo vio cómo se puso el traje ayer de militar, ¿no? Sí, lo vi, pero como puse en mi cuenta de Twitter... ¿Usted cree que un aniñado va a tener la fuerza para levantar un ariete, para romper una puerta? Se le rompen las uñas, pues, se le sale el esmalte, pues. Además, ese no es trabajo de un presidente, Carla, Jaime. No es trabajo de un presidente. Eso es una payasada, pues. Eso es parte de la estrategia política de campaña que está haciendo, porque están preocupados. Se sale la ministra ya hoy día a decir lo que dice. Sí, le siguen mintiendo al país. Ayer estuvo Noboa en Socio Vivienda, pasada las 7:30 de la mañana. El presidente Daniel Noboa llegó a la unidad de policía comunitaria UPC de Socio Vivienda 2. Ahí le informaron sobre el operativo y sus resultados. Noboa llegó con un fuerte dispositivo de seguridad, se bajó de un vehículo blindado, llevaba chaleco antibalas y un casco militar. Todo el tiempo estuvo custodiado por uniformados. Cuando el presidente se acercó a la UPS, los presentes entonaron el himno nacional mientras una barrera de policías y militares se formó a su alrededor. Permaneció unos minutos y abandonó el lugar sin emitir declaraciones a la prensa. Luego se pronunció en la red social X. Solo fue nada más a ver cuántos habían capturado, Gustavo. No es que fue a tumbar puertas ni nada. Y a que le tomen la foto, pues, para que los medios de comunicaciones hegemónicos hagan eco del supuesto liderazgo que está tomando el presidente de la República en torno a la delincuencia. Esto a mí me parece un show perverso. Perverso, la verdad perverso, porque está jugando con el psiquis, con la conciencia de la gente. Está tratando de hacerles ahí algo que conocemos en comunicación, mi querido Gustavo y Jaime, que es neuromarketing, ¿no? Neuromarketing desde el punto de vista político, posicionando aquello, jugando con el sentimiento de las personas de que va a venir un salvador o que está como salvador. Y eso es triste. Yo no entiendo qué le está pasando al presidente en los últimos momentos. Quizá la desesperación, porque a lo mejor ya tiene las encuestas reales, ¿ah? A ver, eso es proselitismo político.
o campaña política lo que está haciendo el presidente de la República, que no debería de hacer, ¿eh? Que no debería de hacer, porque la ley debe ser para todos, no solamente para el señor Pavel Muñoz, sino para todos. Por ahí el señor Guarderas dice, no, en consulta popular no se cuenta. El señor está más perdido que Santa Claus en marzo, creo. Solo le aplica la ley viendo, a uno y a los otros no. Esto que estamos viendo es exactamente lo que critica la ministra, pues. Esto es crear una percepción irreal. Esto es crear una percepción irreal en la ciudadanía. Convencer a la gente de algo que no es parte de las funciones de un presidente, de un mandatario. Esto es jugar con el subconsciente popular, hacer creer a la gente que está con las fuerzas armadas, la fuerza pública, luchando mano a mano. Si yo le apuesto que medio lanzan una camareta y sale corriendo. Oiga, la genialidad de las redes sociales. Ustedes vieron ayer la comparación que hacen cuando este personaje de José Delgado, de harta demencia, se había puesto el mismo uniforme del GIR, y le ponen la foto que hace un rato pusimos del presidente, y le ponen ahí un presidente de harta demencia. Qué genialidad, ¿no?, de las redes sociales para captar el mensaje. Gustavo, pero revisemos qué dice Verónica Arias. Dice, la violencia y la inseguridad siguen siendo parte del día a día en Ecuador. ¿Realmente existe el tan promocionado Plan Fénix del presidente Daniel Noboa? Ella te lo explica en este video. Hoy Ecuador es un país más seguro. ¿Cuáles son los verdaderos resultados del Plan Fénix? ¿Realmente estamos viviendo en un nuevo Ecuador como lo promociona Daniel Noboa? Le explico a continuación. 1. Delitos siguen en aumento. Entre enero de 2024 y los primeros días de marzo, se han registrado 1.543 secuestros y extorsiones en todo el país. Solo en Guayaquil, esos delitos se han quintuplicado respecto al 2023, todo esto en pleno estado de excepción. Mientras la canciller Gabriela Sommerfeld señala que las han disminuido en un 60%. Desde la implementación de esta medida, la tasa de muertes violentas se redujo en un 60%. El comandante de policía, César Zapata, contradice esta afirmación, señalando que la disminución es solo del 17%. El análisis estadístico del factor muertes violentas, que equivale al menos 17%. Incluso expertos en la materia cuestionan la existencia de una verdadera disminución. Desde mediados de febrero hasta el día de hoy no tenemos claridad de realmente cómo ha evolucionado los países. No se han socializado las cifras en relación a homicidios y criminalidad en el país. Entonces esto te da cuenta que puede existir una violencia criminal que quizás no lo conocemos como ecuatorianos. 2. ¿El Plan Fénix es un plan de seguridad? Lo primero que cabe preguntarnos es... ¿Usted podría concluir quizás que Fénix es un plan opaco o es en definitiva un plan que no existe? Bueno, como mencionaba, parecería que es un plan que no existe. Es una estrategia de comunicación política el Plan Fénix, pero como plan, como política pública, con objetivos medibles, con un presupuesto asignado, no existe. 3. Ecuador vive una realidad paralela. Sí, el Plan Fénix es una mentira. No han disminuido ni las vacunas ni los secuestros. Incluso el incremento del IVA no se utilizará para combatir la inseguridad, sino para otros fines. Entonces, ¿por qué una mayoría de ecuatorianos apoya a Daniel Noboa? Pues porque en la comunicación actual no importa lo que suceda en la vida cotidiana, sino la realidad que se construye tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Y en esa realidad paralela que ha creado el gobierno de Noboa, no solo se sostiene que somos un país más seguro, sino también otros sucesos inverosímiles, como que se han creado 160.000 nuevos empleos y que el incremento del IVA o el fin de los subsidios a los combustibles no afectarán a las clases populares. ¿Y tú, hasta cuándo crees que el gobierno de Noboa puede sostener su apoyo en base a un plan de comunicación? Te leo con atención en los comentarios. Ahí está la realidad, Gustavo. Sí, una realidad que Daniel Noboa ha calificado como de un ataque sufridor de algunos sectores políticos, de algunos sectores sociales, que no queremos ver su realidad, pues es que no podemos ver esa realidad. Como bien dice la compañera comunicadora, han creado un Ecuador paralelo,
Sí. Han creado una situación en la cual es lo que... Pero, a ver, esto no es nuevo, ¿ah? ¿Eh? Acuérdate, en el gobierno de Guillermo Lasso pasaba exactamente lo mismo. Es el la misma receta. El mismo libreto, Gustavo. El mismo libreto. Yo creo que tiene los mismos asesores el señor Daniel Noboa. Eso de vestirse de camuflaje, de ropa militar, ropa policial, lo hacía Guillermo Lasso y casi que el mismo discurso. Yo no sé si es el mismo que le hacía los discursos a Lasso, se los está haciendo a Daniel Noboa. Gustavo, antes de que venga el doctor Augusto Tandazo, rodemos el video donde Leonidas Issa le dijo al presidente Noboa que es un ignorante y miserable por no conocer la realidad del país. Deje de ser miserable, las movilizaciones se radicalizarán para defender el agua en los páramos. Presidente Noboa es un ignorante, no conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido, perdóneme decir, estoy tan enojado, estúpidamente... Aquí se ha impuesto, luego de que el decreto 754, por las condiciones similares a las que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no. Y este gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país, ahora, con una normativa mucho más bajo que el decreto, que es el manual de consulta. ¿Qué dice 2019? Lea por lo menos este párrafo, ignorante presidente. Lea 2019, ¿qué dice? Cuando se trata de regular los derechos humanos, derechos ambientales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, todo lo que refiere a derechos debe ser a través de una ley. Y esa ley que ahora usted dijo, a nosotros dijo que no va a dejar imponer las mesas de diálogo, nosotros jamás vamos a imponer ese acuerdo. El anterior gobierno se quedó en construir esa ley. ¿Pero qué dijo? Simplemente se lavó las manos por el apetito voraz que tiene para sus negocios, para sus intereses. Deje de ser un presidente miserable. Usted está solo viendo para sus intereses. No está entendiendo el dolor que viven los campesinos. ¿En qué cabeza de una persona con cordura puede pensar que un hermano campesino disparas en la 100 y en este momento estamos con un compañero a borde de la muerte? Y encima de eso dicen que es minería ilegal. Oiga, ¿en qué país estamos viviendo? Por eso, el tema de que pusimos el recurso de inconstitucionalidad es a partir de lo que ya se vivió hace un año. Y en este momento nosotros estamos construyendo, a falta de la voluntad política del gobierno nacional, de la Asamblea Nacional, nosotros estamos construyendo la ley de consulta previa, libre, informada y consentimiento. Esperamos entregar en el mes de junio. Esperamos, como en este momento también han puesto reparos a la ley de aguas. Bueno, ahí estaba el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Le dio un calificativo bastante fuerte, dos calificativos bastante fuertes, Gustavo. Ignorante y miserable. Así le dijo al presidente de la República, Daniel Noboa. Y hay medios que recogen la palabra estúpido también, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que sí. se le chispoteó, porque después dijo estúpida decisión. Habló de estupideces. Sí. Pero mire que todo esto ocurre luego... pocas horas antes se revela muy temprano en la mañana un atentado a un comunero en Palo Quemado y en el Cotopaxi, en el que se había enfrentado a fuerzas militares. Y pocas horas después, antes de esta declaración de Leonidas Issa, sale Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a decir que un grupo armado de estos grupos armados de las comunidades habrían atacado a las Fuerzas Armadas y que no... Dice, ningún acto que pretenda obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad será tolerado, dice el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ruptura entre el pueblo indígena y este gobierno, que más allá de cualquier crítica, estimado Jaime, nos están enseñando una vez más cómo se tiene que hacer respetar un pueblo. Así es. Yo no sé hasta qué punto el presidente de la República va a saber manejar este problema que tiene con estas comunidades indígenas. Lo están acusando al gobierno
que tiene intereses con empresas mineras. Ya esto viene desde hace mucho tiempo atrás, con estas acusaciones en contra del presidente de la República. Nos escribe Patricio González, saludos, dice, Isa ahora insulta a la derecha y siempre acaba pactando con ellos y hasta los salva de caer, solo por figurar y su sesgo a Correa. Ahí está, gracias Patricio González por el aporte al superchat. La gente que quiera hacer su superchat, bienvenido sea. No se olvide de poner el me gusta o el like para que se impulse este trabajo que hacemos aquí en Ecuador en directo. Antes, no sé si tenemos, Gustavo, el flyer que justamente le pasé a Jorge, donde el día de mañana vamos a estar en un sitio acá en Nueva York. Vamos a estar con los hermanos migrantes, el compañero y amigo Ramón Méndez, cordialmente ha convocado una reunión donde va a estar Carlita, quienes habla, y muchas personas más en el sector de Queens, en la 30 Boulevard Corona 11368 frente a Hispano, local 79. Repito, en la 3545 de Queens Junction, Boulevard Corona 11368 frente a Hispano, local 79. Eso es acá en Nueva York. Bien, ahora sí creo que ya estamos con el doctor Tandazo, Gustavo. Le damos la bienvenida al doctor Augusto Tandazo. Jorge, por favor, para tenerlo en pantalla. Bueno, Carla ya mismo se conecta porque, a ver, póngale entonces también, pues si hay la posibilidad. Ahí está. Carlita, dele la bienvenida al doctor Tandazo. Estoy conectado más de 10 minutos, porque la cita era a las 8:30. Doctor, no se enoje. No se enoje que ya estoy aquí. Es que tenía problemas yo con mi red y no podíamos ingresar. Le pido disculpas. Y además, para pasarlo a Isa, analicemos el tema de Isa y del movimiento indígena. O sea, hay que ser selectivos en el tema de las plataformas. ¿Por qué él está hablando de minería? No porque al país le interese lo que dice Isa, sino porque ellos, donde hay recursos naturales, quieren apropiarse de los recursos naturales. Por eso habla de territorios, territorios, territorios y territorios. Vamos a los territorios, vamos a controlar los territorios, en nuestros territorios y los territorios. Entonces, ¿por qué no habla Isa del convenio con Estados Unidos? ¿Por qué no habla Isa de la guerra interna? ¿Por qué no habla de ese tipo de cosas? O sea, él busca posicionar el movimiento indígena para en el futuro, por favor, abramos los ojos, en el futuro crear un Estado indígena dentro del Estado ecuatoriano. Entonces entendamos, él está en otro patín, Entonces, no le interesa el tema minero más que por ver cómo posiciona los intereses del movimiento indígena en el sector minero, y en el sector petrolero, y en el sector aguas. Entonces, doctor, pero eso es importante verlo y aprovechar que está usted para analizarlo y que nos muestre su punto de vista para que la gente comprenda desde la otra perspectiva, desde la otra vereda, que es de donde usted la ve, porque desde el punto de vista general, que lo pueden ver todos los ecuatorianos, lo ven como que el señor Isa está defendiendo en este caso a esa comunidad, ¿no? Entonces es importante que la gente lo vea para que usted lo analice desde ese punto de vista, ¿no? Y como usted dice, abramos los ojos, o la ciudadanía en general, pues abra los ojos con respecto a este tema. Entonces, ahí viene la importancia de ponerlo y que usted lo analice y nos los explique como usted lo sabe hacer, con esos argumentos tan válidos que tiene. Gracias, Carlita, tiene toda la razón, y gracias, Jaime. Y gracias, Gustavo, un gusto saludarlo. Estamos viviendo un mare magnum este rato. Hay por lo menos 15 temas para analizar. Es un aremano. ¿Dónde está Rabascal para que hable de esos temas? ¿Se perdió en alguna parte? ¿Dónde está? ¿Dónde están los candidatos para hablar de donde las papas queman lo que estamos viviendo? Hay temas ultra, súper importantes que rebasan la coyuntura de lo que pasó ayer, anteayer y tras antes de ayer. ¿Dónde están esos temas? ¿Dónde están esos personajes?
Entonces, tú ecuatoriano tienes que entender, avivatos. Están pensando en la campaña, doctor. Claro, pero no hay que darles plataforma a los de la campaña. No hay que darles plataforma a los de la campaña. Hay temas tan graves como... A ver, en ciertos tiempos no hablan. Doctor, en ciertos tiempos no hablan. No estoy con el mejor genio. No estoy con el mejor genio porque hoy de mañana amanezco viéndole a Mónica Palencia. Y entonces digo, ¿será que el pueblo va a tragar esas ruedas de molino? ¿Será que el pueblo realmente va a aceptar lo que le están haciendo? Hoy de mañana lo veo a Rafael Ollarte sentado en Ecuavisa, hablando de la consulta y a favor de la consulta. Y el periodista que lo tiene al lado no le pregunta qué pasó con el caso de Pablo Muentes, en donde el abogado es Rafael Ollarte, en el tema del escándalo del Banco del Pacífico y de los 4 millones de dólares. ¿Por qué no le preguntan? ¿Por qué no le preguntan sobre ese tema? O sea, periodismo, periodismo totalmente formado para solamente decir lo que quieren decir. Ahí lo tienen a Rafael Ollarte al lado. Pregúntenle, pues, sobre la falsificación de los documentos con lo cual cobraron después 4 millones de dólares. Pregúntenle. Pero sí, a favor de la consulta, porque la consulta, la consulta y la consulta y la consulta. Estamos ya a poco tiempo de la consulta. Y hay que darles con el tema de la consulta. Porque el pueblo tiene que aprender a abrir los ojos de qué es lo que le están tomando del pelo. Hoy toda la intervención, casi toda la intervención de Mónica Palencia fue a favor de la consulta. Entonces también tenemos que ir viendo qué es lo que el gobierno pretende hacer. Los quiero mucho. Estoy molesto con el gobierno, no con ustedes. Por si acaso, un abrazo cariñoso, Jaime, y un abrazo súper afectuoso a usted, Carlita, y igualmente un abrazo solidario a Gustavo. Si me ven así un poco transido, no es contra ustedes. Es que realmente indigna mucho todo lo que está pasando. A ver, vamos a hablar, a ver, si ustedes me permiten, ¿tienen algún tema? Y si no, arranco. Arranquemos. A ver, este es un tema que ya raya en no sé qué cosas. Vamos a verlo. Tema de la Corte Constitucional. Acaba de dictar un dictamen la Corte Constitucional. Este es el tema del día. No del día, este es el tema de aquí a cuántos años. La Corte Constitucional acaba de resolver con un dictamen irrito, un dictamen que no tiene piso jurídico. Acaba de resolver lo siguiente, que en caso de conflicto armado, las Fuerzas Armadas pueden movilizarse e intervenir de conformidad con el ordenamiento jurídico sin necesidad de una declaratoria de estado de excepción. ¿Ya? O sea, las Fuerzas Armadas están para hacer lo que les dé la gana sin necesidad de un estado de excepción. O sea, esto ya es el colmo. O sea, vamos a vivir, según la Corte Constitucional, en un estado de excepción sin necesidad de declararlo como estado de excepción. Pero entonces viene la pregunta. ¿Qué dice el artículo 164 de la Constitución? Y lo voy a analizar despacito. El presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en los siguientes casos: agresión, conflicto armado internacional, conflicto armado interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. O sea, ¿por qué dice esto la Constitución? O sea, los constituyentes y la Constitución de Montecristi estaban equivocados, todo el mundo, y el Ecuador que aprobó la Constitución. No se ha necesitado esta declaratoria de un decreto de estado de excepción en caso de conflicto armado interno, que es mucho más grave que una grave conmoción interna, porque ya es una guerra interna, que es diferente a temas de criminalidad. Y según la Corte, para no estar a cada rato dándoles un dictamen de los decretos de estado de excepción, dice que en caso de conflicto armado, las Fuerzas Armadas pueden actuar sin declaratoria de estado de excepción. O sea, esto es una patente de corso para que hagan lo que les dé la regalada gana. Pero no solamente dice esto, sino que la aplicación, no es necesario que el presidente de la República lo reconozca en un decreto, que la Asamblea lo ratifique, una resolución, y que la Corte Constitucional emite un dictamen favorable para la aplicación del derecho internacional humanitario. A ver, vuelvo a explicarlo.
cuando existe una guerra interna, una guerra en general, no solamente una guerra interna, guerra internacional, el Ecuador está enfrentado con el Perú, o existe una guerra interna, que según el gobierno hay una guerra interna que no la hay, entonces, en el momento que aparece ese conflicto armado internacional o nacional, automáticamente, por mandato del convenio de Ginebra de 1949 y del protocolo de 1977, tiene que regir, en ese momento tiene que regir el derecho internacional humanitario. Entonces, en el artículo 5 del decreto 111, constaba que ordenar a acelerar de la siguiente manera, ordenar de las fuerzas que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares observando el derecho internacional humanitario. La Corte Constitucional eliminó esto del derecho internacional humanitario. Y ahora que no sabe cómo sacarse la bestialidad que dijeron, bestialidad, entonces dice que no es necesario que el presidente ni nadie ni la Corte se manifieste sobre el tema del derecho internacional humanitario. ¿Y por qué le quitaste, pues? ¿Por qué le quitaste? ¿Y por qué confundes a los militares para que crean que en las acciones que realizan no tienen que observar el derecho internacional humanitario? Si el gobierno considera que vivimos una guerra interna, un conflicto armado interno, entonces tiene que aplicarse todos los mecanismos jurídicos inherentes a ese conflicto. Entonces, no es que estamos en conflicto armado interno, pero no aplico esto, 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 pero sí aplico lo de acá. Aplico la fuerza, pero no observo el derecho internacional humanitario. Y encima le dicen al país que en este caso ya no se necesita declaratoria de estado de excepción. O sea, las Fuerzas Armadas van a estar permanentemente actuando como les venga la regalada gana, como que estuvieran en un estado de excepción sin estar en un estado de excepción. Pero además, dan a entender y lo dicen, que respecto de este tema, la Corte Constitucional no tiene por qué verificar si se realizó o no, si tenemos realmente la motivación, los hechos responden a un conflicto armado interno. Porque para que exista un conflicto armado interno deben haber dos fuerzas armadas. Fuerzas Armadas, no dije grupos delincuenciales, Fuerzas Armadas, una del Estado y otra que es contradictora del Estado. Y entonces se quedó, o sea, se limpiaron en el excusado con el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuando la Corte Constitucional dice este artículo, que verificará, no le dice, vean ustedes si verifican o no y analicen si lo van a hacer o no. Verificará al menos lo siguiente. Uno, que los hechos alegados en la motivación han tenido real ocurrencia. Real ocurrencia es que existan, pues. Y eso tiene que ver la Corte, pues. Que no me declare un estado de excepción por conflicto armado interno cuando no está justificado en los hechos, no en las palabras. No está justificado un conflicto armado interno. Entonces, con esto se limpiaron y siguen actuando al margen de la normativa. Y por último, ahora sí, carta blanca para que hagan lo que les dé la gana. Pero mire finalmente lo que dice, porque esto es, créanme que este tema es para un programa entero, para analizarlo artículo por artículo, convenio por convenio, para que el ecuatoriano entienda cómo le toman del pelo. Y tenemos una Corte Constitucional que cree que está encima de la Constitución. Nadie está encima de la Constitución, ni la Corte Constitucional. Todos estamos sujetos a la Constitución. Y la Corte Constitucional, al actuar, tiene que observar el texto constitucional. Y si el texto constitucional dice que el estado de excepción se dicta cuando hay conflicto armado interno, entonces tenemos la necesidad de que exista una declaratoria de estado de excepción, y ese estado de excepción tiene que ser analizado si cumple con los parámetros jurídicos que establece la Constitución. No es una carta, un cheque en blanco. Mire lo que dice finalmente en una consideración final a Corte Constitucional. Esta Corte enfatiza que la calificación de un conflicto armado no internacional
y la aplicación del derecho internacional humanitario es una cuestión que debe asumirse. Aquí escuchen bien lo que dice. Con fundamento en un análisis minucioso de las circunstancias específicas que tienen lugar en el país. A ver, yo no sé cómo calificarlos. O sea, están pensando que en Ecuador habemos estúpidos. Si hay un conflicto armado interno, automáticamente funciona y rige el derecho internacional humanitario. No rige el derecho internacional humanitario con fundamento en un análisis minucioso de las circunstancias específicas que tiene lugar en el país. Relación ampulosa, pero con la cual se sacan de encima el decir si rige el derecho internacional humanitario. Entonces, tiene que hacerse un análisis minucioso para ver si rige. El protocolo del convenio de Ginebra es clarísimo respecto de que rige el derecho internacional humanitario. Por eso, a la convención de Ginebra y también al protocolo adicional, se los llama las leyes de guerra. Leyes de guerra porque a través de eso se legisla internacionalmente. ¿Para qué? Para que ya establecido un conflicto rija por lo menos un derecho humanitario, para que no sea el salvajismo el que prevalezca. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, para que si toman un herido en el conflicto, no lo terminen de matar, sino que respeten la vida. O sea, hay un derecho internacional humanitario por sobre la existencia de una guerra interna o internacional. Entonces, acaban de tomar del pelo. Y ahora vamos a tener a las Fuerzas Armadas sin declaratoria de estado de excepción en las calles y cuando les dé la regalada gana. Esto es gravísimo porque esto es una afectación brutal a la Constitución y lo hace la Corte Constitucional, que ya debemos preocuparnos de que ya es hora que esa Corte desaparezca. Los actuales integrantes de la Corte, que además entraron por la ventana en la época del Consejo de Trujillo. Esto es grave. Una Corte que facilita una consulta violando la Constitución. Una Corte que facilitó el ingreso al CIADI violando la Constitución. Una Corte que facilitó y aprobó los convenios militares con Estados Unidos violando la Constitución. Porque eso tenía que conocer la Asamblea Nacional. Entonces, ¿que nos seguimos aguantando esa Corte? Mientras los indígenas están peleando por lo que está pasando en Palo Quemado. Ese es el problema del país. Los grandes problemas, lo cual no quiere decir que eso no sea un problema. Doctor, ¿y quién fiscaliza la Corte? ¿Quién fiscaliza la Corte? Nadie. Y le voy a explicar. Su pregunta a mí no me da otra alternativa, Jaime, que decirle la verdad. Los que elaboraron la Constitución de Montecristi hicieron varias barbaridades, varias. Y entre ellas la Corte Constitucional no puede ser fiscalizada por nadie. No puede, por mandato constitucional. Pero Trujillo sí la descabezó, pues, doctor. No nos confundamos, Jaime. Yo sé que su corazoncito late por allí. Julio César Trujillo lo que hizo es otra cosa, que es gravísimo. Destituyó a la anterior Corte Constitucional, que no podía hacerlo, y se lo explico. El mandato popular decía que el Consejo de Participación Transitorio Trujillo puede evaluar a las autoridades designadas por el Consejo. Si usted lee la Constitución, a la Corte Constitucional no la designa el Consejo. Por lo tanto, no podían evaluar a la anterior Corte Constitucional. Y la destituyeron. Ok. Y procedieron a nombrar una nueva Corte en la que se metieron en la designación. Tanto que las resoluciones que tomaron fueron adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana, cuando ellos no tienen potestad para designar a la Corte. Ahí está lo de Trujillo. Ahora, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que la Corte Constitucional no será sujeta a ningún enjuiciamiento político. No está sujeto. Y que en el caso de que se quiera destituir a un miembro de la Corte Constitucional, los miembros de la Corte son 9, no se olvide. Tiene que haber la votación conforme de las 2/3 partes de la Corte. O sea, son 9 miembros. Las 2/3 partes, en este caso, vendrían a ser 6. Entonces, necesita 6 votos de 9 de ellos mismos para destituir a uno de ellos. Pero vamos a poner un ejemplo.
esta decisión irrita, violatoria de la Constitución sobre el tema del conflicto armado interno, merecería de largo que sean destituidos. ¿Cómo los 9 se van a destituir a sí mismos? ¿Cómo? Cuénteme, Jaime. Esto es lo que contempla la Constitución. No, pues, pero es que eso es lo que está en la Constitución. Eso le metieron en Montecristi, violando el artículo 233 de la Constitución, que dice que ningún servidor público esté exento de responsabilidades por sus acciones o omisiones. O sea, los únicos que no pueden responder es la Corte. ¿Y sabe quiénes también no pueden responder por nada? El Consejo de Trujillo, por mandato de la Corte Constitucional, que les creó un manto de impunidad. Está blindado. Está blindado. Y no pasó nada. Entonces, cuando usted ve todo este tipo de cosas, estos son los nudos. Estos son los nudos que hay que desatar en el país. Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿y quién es el órgano? ¿Quién debería en este caso ser el órgano rector de todo esto? ¿O cómo se debería corregir esto? ¿Se necesita una nueva constituyente para aquello? ¿Cuál es el procedimiento? Por favor, ilústreme. El único procedimiento que habría es la constituyente. Pero ¿dónde está que se sienten movimientos serios o partidos serios a decir esto no se puede seguir tolerando? Por ejemplo, lo que acaba de dictar la Corte, que ya no se necesita de estado de excepción para que declaren un estado interno, para que exista, sin ser declaratoria, existe un conflicto armado interno, sin aplicar el derecho internacional humanitario. Entonces, tiene que reunirse y decir, a ver, yo me puedo sentar a conversar sobre mecanismos, sobre qué hacer, consultas, cosas, pero están preocupados de cosas baladíes, perdóneme, Carlita. Uno tiene que, en función del tiempo y de las prioridades, decir, esto es lo que debemos enfrentar ya. No podemos seguir haciendo presencia en el país, política, administrativa, jurídica, con esa corte. Esa corte es un atentado contra el derecho constitucional. Y entonces, ¿qué se hace? Algo habrá que hacer, movilizarse, pedir una consulta popular. Le voy a poner un ejemplo. El presidente Noboa dijo, voy a una consulta. Tenían que paralelamente actuar los 51 votos de la Revolución Ciudadana y decir que se incluye en la consulta una enmienda constitucional, haciendo que la Corte Constitucional también responda, para intentar ver si por ahí se hace algo también. Porque si creen que hay que hacer enmiendas para esto, pueden haber enmiendas para esto otro. Que es un poco forzado, desde luego. Pero que tiene que hacerse algo. Lo peor en la vida es no hacer nada, Carlita. Pero están preocupados de otras cosas. De la tarima, del baile, de que ya me fui a México, de que ya estoy en París, que regreso, que el voto de la ley de turismo. Eso es terrible. Doctor. Jaime, no sé si le quiero pedir un favor. Yo le mandé a su mail, y le mandé también una notita. ¿Podría Gustavo ordenar que pasen, es cortito, la intervención de Pamela Aguirre, que lo hizo en cuanto se posesionó de asambleísta en una tarima en Ibarra? ¿Podrían pasarlo? Y de ahí nos vamos a dar cuenta dónde estamos. Por favor, Jorge. El Ecuador de ahora, el Ecuador de este momento, es distinto al Ecuador de mayo, porque ahora hay esperanza. Esperanza en la Asamblea Nacional, pero también esperanza en un nuevo gobierno. Al joven presidente electo, Daniel Noboa Azín, vamos a respaldarle y apoyarle en todo lo que necesite para que el país tenga mejores días. Nuestro apoyo permanente, querido amigo Daniel Noboa, para que tengas en la Asamblea Nacional los votos que sean necesarios para lograr empleo, para lograr seguridad y para lograr bienestar. Nosotros no somos de esa oposición que incendia. Nosotros no somos de esa oposición que odia. Nosotros somos una oposición que construye desde el amor y desde la unidad. A ver, mis queridos amigos, este es Pamela Aguirre. Jaimito, a usted le dedico con especial dedicación a usted este video que le mandé. Esto es lo que se tiene en la Revolución Ciudadana. Esto. Está dentro de los 7. A nuestro querido amigo Daniel Noboa. Entonces, ¿no entendieron la política? La política no es un enfrentamiento tosco, burdo, grosero. Pero sí es un enfrentamiento. Saber
que ingrese un gobierno neoliberal que va a privilegiar el capital, los intereses de los grandes grupos empresariales nacionales e internacionales, por sobre una plataforma de lucha supuestamente de la Revolución Ciudadana. Nuestro apoyo, pero, doctor, al querido amigo Daniel Noboa. Doctor, justamente nosotros el día lunes entrevistamos a la ingeniera Sofía Stein y aquí en este medio se le recalcó sobre la votación de esos 7, poniendo un ejemplo, ¿no?, de la ley de turismo. Y ella manifestó que a la interna del movimiento van a hacer una evaluación y se van a tomar las medidas. Eso significa, pues bueno, que ha sido escuchada ciertas voces como la suya, por ejemplo, donde ya se cuestiona, y usted siempre lo ha venido cuestionando, que qué pasa dentro de la Revolución Ciudadana, que dónde están parados. Esperemos que con todas estas declaraciones y esto que usted nos muestra, se dé y se haga una evaluación. Lo ratificó Andrés Arauz también. Carlita, esto es lo que yo decía en una entrevista. Es así como el titular del libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, Crónica de una traición anunciada. ¿Quieres saber una cosa, Carlita? En su momento yo critiqué esto, no ahora. En su momento y dije, ¿qué les está pasando? Pero no pasa nada, pues, Carlita, pues. No, estaban colaborando por la seguridad. Estaban colaborando para la seguridad. Usted tiene mucho más. En este espacio informativo usted tiene mucho más de un año desde el gobierno de Guillermo Lasso anunciándonos esto. Eso hay que recalcarlo y decir las cosas como son. Y diciendo que tienen que evaluar quiénes son los que están dentro de la Revolución Ciudadana, porque desde la perspectiva que usted lo veía, pues estaban haciendo las cosas mal. Pero ya se está viendo, y lo que decía Gustavo, me corrige o aseveras, al día de ayer, cuando entrevistamos a Andrés Arauz, se le preguntó, incluso porque hablamos del caso Ronnie Aliaga, donde también ahora saca chats con la fiscal, entonces, hacia qué lado bailaban para todos los lados, aquí hay gente que no sabemos si con quién está, si con Dios o con el diablo. Conversaciones y yo íntimas, creo que entonces, dice él. Yo creo entonces, doctor, que en base a lo que usted dice, este es el momento de limpiar a la Revolución Ciudadana. Si hay que limpiarla, hay que limpiarla. Carlita, usted utilizó las palabras correctas. Un poco tarde, pero es el momento de limpiarla. Debían haberla limpiado antes. Por eso es que cuando usted me dice, por ejemplo, Gisela Garzón, pero Gisela Garzón entró dándoles todo lo que quiso Noboa, pues, y haciendo declaraciones en Ecuavisa. Por eso, escúcheme, Carlita, que no escuchen los demás contertulios. Gisela Garzón nunca ha dejado de ser entrevistada en Ecuavisa. Ecuavisa no invita a cualquier persona. Pero además, quieren hacer limpieza, se van a quedar, no sé con cuántos, van a contar, con los dedos de la mano se van a quedar. Se van a quedar con los dedos de la mano, por acción o por omisión, o porque han hecho pavadas, o porque han callado. Por ejemplo, en este momento se acaba de firmar un contrato petrolero de producción. ¿Dónde están? ¿Dónde están los líderes de la Revolución Ciudadana en materia de energía? ¿Se renovó el contrato de los CP? ¿Dónde está? ¿Han hablado una palabra? Una, media palabra, un cuarto de palabra. Pero ahora hablemos de temas. Conmigo, como no calculo, yo no calculo a ser candidato. Entonces, conmigo hay cómo hablar claro. Por ejemplo, ¿quién es potencialmente, lo cual no quiere decir que diga yo que es la candidata? ¿Quién es potencialmente la candidata a presidente en 2025? Luisa González. ¿Por qué razón? Porque quedó con el 48% de votación. Y adicionalmente porque le eligieron presidenta del movimiento. No le van a ir presidenta del movimiento para que elijan a Juan Piguad de candidato. No, hay una carta visible. O por lo menos tendría que integrar ella un binomio. O tendría que ser considerado. Pero doctor, se habla y ella lo manifestó en una entrevista de que todavía no hay la seguridad de que ella participe en las elecciones. A ver, Carlita, tiene que decirlo. Si la periodista, si un periodista le pregunta, le pregunta a Luisa, le dice, ¿usted será la candidata? No puede decir yo soy la candidata. Así sí, ella doctor, crea. Pero hay, a ver, ya, a ver, seamos bastante claros cómo es usted. Aquí se manifiestan muchos nombres y no precisamente el de Luisa González. Y se están sacando las uñas ahí porque ahora todos quieren ser, aunque sea vitrinearse, como usted lo dice, para luego darse a conocer y abrirse.
Entonces, ya, por ahí se está peleando, por ahí hay algunos nombres que dicen, no, yo voy a hacer, ella no, porque es mujer, porque no llegó, porque no pegó. Y el problema no es que ni llegó, ni pegó, ni que sea mujer. El problema es que se necesita un perfil, un cuadro que de verdad apunte, esta vez sí, a llegar a Carondelet. Porque básicamente, si no, la Revolución Ciudadana va muriendo ya poco a poco. Y eso, con el dolor del alma, sobre todo para quienes... son progresistas y han apostado al correísmo, es la verdad. Entonces no es momento de equivocarse, no se puede equivocar, si tienen que limpiar la casa, que la limpien, porque el país está muriendo de hambre, hay sangre en las calles. Carlita, celebro sus palabras y su actitud, yo estoy de acuerdo con usted, pero ahora le voy a decir lo siguiente, todavía no tienen candidato ni candidata, pero ya salió Pirina a decir que podría ser Gustavo Yalco, y que podría ser Diego Borja. Entonces viene el tema. Gustavo Yal, el que manejó la ONG Pro Justicia, pagada por el Banco Mundial para hacer aterrizar el neoliberalismo en los años anteriores al 2007, ¿ese quieren que sea candidato? O sea, el que fue el caballo de batalla para que entre el neoliberalismo en el Ecuador. ¿Ese quieren que sea el candidato? Entonces viene el tema. No solo que lo cuestiona Gustavo Yal, sino que es un golpe que le está dando a la de al lado, a Luisa González. Primero, no tienen decidido el candidato, dejen de hablar pavadas. Porque lo que están diciendo Pierina Correa, lo que le está diciendo al Ecuador es, no será de Luisa González. Entonces comenzó, doctor, la... Y está bien que no esté el candidato todavía de la RC. Si creen que debe estar el candidato, pues entonces reúnanse y seriamente digan, esta es nuestra vía, este es nuestro camino, esta es nuestra plataforma de lucha a través de esta persona. Pero díganlo, pero no permitan que se sigan desgastando internamente. Recuerden ustedes la bronca que me gané cuando dije yo que Noboa no llegó porque las mujeres no votaron por él. ¿Sí se acuerdan? Que además el diario Primicias... El diario Primicias ratificó lo que yo dije, porque con números vieron que las mujeres no votaron por Noboa. Lo atacaron a usted algunos días, doctor. Por Luisa, pero, doctor, por Luisa. Ya, no por Noboa, por Luisa. Pero espéreme un ratito. En el fondo, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? No estaba refiriéndome a los votos de la derecha, sino a los votos de la supuesta izquierda, de la Revolución Ciudadana. Le hago una pregunta, no voy a decir nombres porque no quiero meterme más en la bronca. ¿Usted cree que esas altas figuras femeninas de la Revolución Ciudadana votaron por Luisa? No me contesten para que no mientan. ¿Ustedes creen que votaron? ¿Ustedes creen que votaron? Si ahí dentro se comen. Si en México hace dos o tres semanas. Me niego a pensar que no. Me niego yo a pensar que no. Se matan ahí dentro. Hace 3 semanas en México, lo único que fueron a discutir, y ahí salió Gabriela Rivadeneira, aquella que dice la candidata ahora para este 2025. ¿Quién? Una persona que se fue del país, que está peleando por cambiar el país desde México. Aquí las papas queman, no allá. Aquí las papas están quemando, aquí es la lucha, aquí es la bronca. Y entonces, ¿quiénes van a ser los candidatos? Para ser candidato, y quiero evitarme este tema porque quiero ir a la consulta, nuevamente a la consulta. Tenemos que hablar de la consulta todas las semanas, porque el que no oyó va a tener que volver a oír. Doctor. Permítame, sí. Permítame, por favor, está interesante este tema de la farra política que tiene embriagado de poder a mucha gente, y es importante siempre hablar de esto, pero... Permítame, por favor, porque si no, se va alargando el tema, y usted me dejó una duda muy grande aquí con el tema de esto del blindaje que se está maquinando desde los gobiernos anteriores. ¿No será que la Corte Constitucional está permitiendo que este gobierno de transición se blinde con los militares en las calles? A ver, Gustavo, la Corte Constitucional responde a un grupo político determinado. Es una sola amalgama entre los grupos que están alrededor de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, de Álvaro Noboa, de Daniel Noboa, del social cristianismo. Por eso que no entiendo esas amistades a veces que ya van de la manito del social cristianismo.
social cristianismo está en otro andarivel. Siempre ha estado. Y el pueblo tiene que aprender a distinguir qué es lo bueno de lo malo, lo básico en el caso de la parodia esta de Adán y Eva, de la Biblia. No puedes estar, dime con quién andas, te diré quién eres. Hay que estar unidos, no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos. ¿Qué nace? Es preferible a veces perder, pero desde esa posición, aunque sea de pérdida, mantener una posición que el pueblo termina entendiendo que es una posición, primero de contenido. Entonces viene el tema. De esto han abusado en la Revolución Ciudadana. Muchos de ellos sobre el tema de la ideología. O sea, da lo mismo de izquierda o de derecha. Lo han dicho todos. Lo cual es un atentado contra el tema de la ideología. Rodrigo Borges en la Enciclopedia Política dice que este invento de que no hay ideologías es un invento de la derecha. Para un poco decir, da lo mismo, la patria es lo mismo, de lado y de lado. No, son diferentes formas de ver la sociedad, los derechos humanos, la economía, la seguridad social, la cultura. Entonces, ¿para qué? Pregunta del millón. Esta entrevista creo que va a ser importante para que en esa limpieza que habla Carla se tome en cuenta. Pregunta del millón. ¿Por qué el movimiento político de Correa y de la gente de Correa se llama Revolución Ciudadana? Miren la palabra, revolución. Para decir que da lo mismo la izquierda que la derecha. Para eso se llama revolución. Entonces, ¿qué es revolución? ¿Qué van a revolucionar? Revolución es cambio. Y es un cambio profundo. ¿Qué es revolución? ¿Qué es lo que van a hacer? Pero vinieron diciéndolo desde hace fu. Y les vinieron metiendo ese bichito en la cabeza. Que todos lo han dicho. Todos lo han dicho. No hay ideologías. Por ejemplo, llegó Noboa. Este es un momento de la unidad. Tenemos que apoyar al gobierno que venga porque está de por medio del Ecuador la seguridad. Váyanse al diablo. Si creyeron ese cuento, váyanse al diablo. Hasta la concepción de la seguridad es una concepción ideológica diferente. No se va a matar un problema desde los efectos, sino desde las causas. Entonces, dos cosas se necesita para el liderazgo, Carlita, Jaime y Gustavo. Dos cosas. Capacidad, que eso no se compra en Supermaxi. No se compra en Supermaxi, ni en ningún supermercado. Y actitud. No eso de que sí, pero no, y no, pero sí. Entonces le ponen el palo en la rueda. Pero viene un tema que le pregunto. Marcela Holguín, tres de las siete que votaron a favor de la ley de turismo, contrariando una resolución que tomaron internamente de oponerse a la ley. Allí tenían que decir no estoy de acuerdo. Marcela Holguín, su hija, es la directora provincial de Pichincha de ADN. ¿Y en dónde se almacenaba la publicidad? La publicidad, la que se pega en las paredes y la que se exhibe en las calles. De Daniel Noboa, ¿en qué casa se almacenaba la publicidad? ¿De qué están hablando? Y tenían chicos silencios. Cuando estábamos en pleno juicio político, ya, el juicio político comenzó a caminar. Y ya la Corte Constitucional no permitió que se discute el tema del caso León de Troya en lo que respecta a la mafia albanesa. Miren el papel de la Corte. No me toques este tema. No me toques ese vals porque me mata. Esa es una canción peruana. Entonces, no me toques el tema León de Troya. Solo toque el tema chiquito, elemental y enano del tema de tráfico de influencias. ¿Estamos conectados, por favor? Puesto. Sí, doctor, sí, por supuesto, aquí estamos. No me toquen ese tema. En pleno momento donde era vida o muerte, políticamente hablando, o caía Lazo, o Lazo hacía lo que hizo, ese acto increíble de declarar la muerte cruzada. Con lo cual la Constitución de Montecristi no tiene herramientas para evitar eso, porque debía decir la Constitución de Montecristi que una vez iniciado un juicio político no se puede decretar la muerte cruzada, porque esa es una respuesta para eludir el juicio político. Pero cuando estábamos en pleno juicio político salió Pavel Muñoz y le dijo a todo el país, yo podría mediar entre el Lazo y la Asamblea. A ver, les quiero ver, no los tengo en pantalla. A ver, quiero verlos. ¿Qué les parece ese comentario?
Desatinado, doctor. Otra lideresa de la Revolución Ciudadana dijo que ese no es el momento de enfrentamientos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Eso además de que no tiene una agenda que la hagan funcionar de manera concurrente ante los temas. Aquí hay un tema que es de fondo, lo vengo diciendo y no me hacen caso. Porque yo soy una especie de asesor sin sueldo, dándole, oye, vean, caminen por allí. El gobierno tiene una agenda. Entonces dice, esta semana vamos a hablar de esto, de esto, de esto y de esto. Ok, no hay cómo dejar de lado la agenda del gobierno, porque hay que estar pendiente a dónde nos quieren llevar. Pero hay que generar agenda propia. O sea, el gobierno quiere esto, pero ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a otro terreno. Y te voy a llevar, lo llamo a la Asamblea Nacional, a fulano, a mengano y perencejo. Y de esa manera también le hago el trabajo y hago que el gobierno se preocupe de lo que estoy haciendo y no solamente de tomarle el pelo al país. Voy a poner un ejemplo. Las autoridades del Ministerio de Energía fueron a la Asamblea Nacional llamadas a informar sobre el tema del OCP, del oleoducto Cruz Pesado, un negociado. Porque ya venció el 20 o 24 de enero del 2020 de este año. Ya venció, 24 de enero. Fueron y de pronto el viceministro del Ministerio de Energía pidió sesión reservada porque había temas delicados que tratar. ¿Qué temas delicados hay que tratar en ese tema si un tema tan obvio? Un contrato y una cláusula contractual y un contrato y una ley que dice que terminado el contrato tiene que revertir al Estado para que no haya perjuicio económico al Estado. El Estado sigue pagándole a OCP por transportar su petróleo, el propio de Petroecuador, cuando eso ya debía haberse terminado. Eso es especulado. ¿Y qué pasó con la Asamblea Nacional, la comisión que analizaba? Calladito. No pasó nada. Nunca le hicieron al país. ¿Qué pasó? ¿Qué resolvieron? ¿Qué acordaron? ¿Qué les dijeron? Aceptaron una sesión reservada sobre un tema donde no había nada reservado. ¿Y quiénes fueron esos asambleístas, doctor? Los asambleístas de los cuales forman parte en esa comisión, también gente de la Revolución Ciudadana. Y no pasó nada. Y después, pocos días, renovado, ampliado el contrato del OCP. Entonces, señores, a ver, aquí hay un punto concreto y clave. Señores asambleístas de la comisión que llamaron a declarar sobre el tema del contrato del OCP, ustedes tienen que salir a decir al Ecuador qué se trató en esa comisión, qué acordaron y por qué ustedes miraron para otro lado y no actuaron a tiempo, no ahora, para que no se amplíe ese contrato. Ustedes son cómplices. ¿Cuánto tiempo se amplió? Ese perjuicio al Estado. ¿Por cuánto tiempo se amplió ese contrato? Puede ser un día, Jaime. Se amplió hasta julio. Puede ser un día. En un día hay perjuicio económico al Estado. Divida 150 millones de dólares para 365 días y multiplique del 24 de enero a julio, 6 meses. Es prácticamente la mitad. Hay un perjuicio de 75 millones de dólares al Ecuador, pero además con la posibilidad de que sigan renovándolo. Cuando eso ya tenían que haber recibido el oleoducto. En las cláusulas del contrato dice que con tiempo tenían que recibir la información preliminar sobre los inventarios. No hicieron nada porque la mejor manera de prorrogar un contrato es no hacer nada. Acaban de renovar el contrato con Andes Petroleum, empresa china, en donde el Estado, escúchenme esto, nos viene una cosa, ¿dónde están los técnicos? ¿Dónde están los técnicos de la Revolución Ciudadana en materia energética? ¿Dónde están? ¿Dónde están Galo Chiriboga, ministro de Energía? ¿Dónde estás Alberto Acosta inicialmente? ¿Dónde estás Borja? ¿Dónde estás Pepi Casa? ¿Dónde están Wilson Pastor? Chicos, silencios, los ministros de Energía de Correa. ¿Dónde están? Jaimito, ¿me puede decir dónde están? En alguna parte han de estar para que digan, ¿es conveniente al Estado ecuatoriano la renovación del contrato con Andes Petroleum? Les pongo este ejemplo elemental. Yo sé cuando estoy en una conferencia magistral y sé cuando estoy ante el pueblo. Y ante el pueblo tengo que ser didáctico. El Estado, con la misma plata, el Estado, con la plata que tiene, le da 17 dólares a Petroecuador para que le entregue un barril producido. 17 dólares, promedio, porque hay costos de producción más bajos. Toma 17 dólares
dame un barril. Y con la misma plata el Estado le paga $36.17 a Andes Petróleo para que le entreguen un barril producido. Entre 17 y 36 hay $19 de diferencia. Ahí están los salarios descomunales que tiene la gente de Andes Petróleo, como tienen todas las petroleras. Ahí están los costos de producción inflados, ahí están las grandes utilidades. Y entonces, ese perjuicio de $19, ese perjuicio de $19 rebota. Y entonces, ¿por qué renovaron el contrato? Si yo fuera, carajo, si yo fuera contralor, los pongo contra la pared y les digo, señor, ustedes se acaban de cometer peculado. Porque no puede ser que con la misma plata al uno le paguen $17 y al otro 36. ¿A cuenta de qué? Eso es peculado. Si en el uno también se hacen inversiones y en el otro también se hacen inversiones. Porque van a decir, es que acá se han comprometido a hacer inversiones. Las mismas que tiene que hacer Petroecuador para poder mantener la producción. Por eso cuesta $17 un barril para Petroecuador. No es porque eso va solo a salarios. También hay inversiones de facilidades de producción. Entonces, renuevan. Pero lo hacen con una empresa china estatal. Entonces la gente dice, pero es empresa del Estado. Y los chinos y cualquier país hace corrupción con las mismas empresas estatales porque se utiliza intermediarios. ¿Cómo es que recibió plata Lenín Moreno de Sinohidro? A través de Recorsa. Sinohidro, empresa estatal china. Pero esa empresa estatal china contrató un estudio. Siempre hay cómo contratar estudios. A través de Recorsa de Panamá, de Conto Patiño, para que le pase la plata a Lenín Moreno. Entonces, no es que los chinos, a través de una empresa pública, no están haciendo corrupción. ¿Quién se benefició de la renovación del contrato de Andes? Que además lo acaban de renovar hasta el año 2040. 16 años. Nos van a entregar el petróleo de ese campo cuando no hay una gota. Y el Estado tenía que volver ese campo al Estado ecuatoriano. ¿Para qué? Para que por lo menos los últimos años de vida de ese campo, el Ecuador tenga el 100% de la renta y no que le paguen una puchuela. ¿Dónde están las mentes lúcidas sobre ese tema? ¿Dónde están? Pero sí están a hacer la tarima. Y nuestro amigo Daniel Noboa. Por eso en el 2006 organizábamos en Alianza País. Yo era uno de los que organizaba jornadas de reflexión para educación política a los líderes, no a la base, porque no se puede llegar a la base, a los líderes, para que entiendan cuáles son las líneas matrices de la conducción de la política nacionalista. Yo era el que daba las conferencias, yo, Augusto Tandazo Borrero, junto con otros dirigentes de la Alianza País. Después de eso, es la voz única la que dice no qué hacer con la política, sino hacer unos comentarios triviales de vez en cuando. ¿Pero dónde está la formación política? Ahí hay que comenzar de cero. Comenzando por decirles, verán, la mano derecha es la de acá. La mano izquierda es la del otro lado. No es lo mismo la izquierda que la derecha. ¿Qué es la ideología, señores? Vamos a estudiar qué es la ideología. ¿A quién quieren que lo investiguemos? Diccionarios filosóficos, tratadistas filosóficos, para entender qué es la ideología. La ideología no es chana que juana. Entonces, ¿qué hay que hacer una limpieza? Pues hay que hacer una limpieza, que hagan una limpieza. ¿Pero dónde están? Hay un lío penal. Hoy los temas penales son el pan de cada día. Las barbaridades que se hacen, que se dicen, hoy es el pan de cada día. ¿Dónde hay un fiscal general de la época de Correa, que se supone que es el que más sabe derecho penal, que salga a hablar? ¿Dónde está Carlos Vaca Bancheno? ¿Dónde está Galo Chiriboga? Que fue fiscal, aunque no conocía jota de derecho penal, era el abogado laboralista. Fue a aprender qué mismo dice la legislación penal. Pero bueno, ya algo ha de haber aprendido. ¿Dónde están para que hablen? ¿Cuáles son los interlocutores en esa materia? Entonces, ¿cómo quieren llegar solamente con una campaña? Vuelve la patria, va a resurgir la patria y ya vamos a recuperar la patria y la patria y la patria. No hay un plan, no hay una línea directriz. Entonces se pasean las cucarachas. Entonces quieren hacer una limpieza. Cuidado con que no quede nadie. Solo quede la escoba y ni una persona. Pues ya. Pero es mejor que sea así, pues, doctor. Es mejor que quede así. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ya es hora. Lo que pasó con lo de la ley de turismo, que no es lo único. Aquí voy a hacer una explicación y salgo para
dedicarme al tema de la consulta, por Dios. Es un tema, el pueblo no se puede confundir con ese tema. Cuando uno dice la gota de agua que derramó el vaso de agua, no es que esa gota es la única que está en el vaso. Es una gota más entre miles de gotas que están en el vaso. Para que una gota se derrame, tiene que haber un vaso lleno de gotas. Entonces, la gota que derramó el vaso de agua es el tema de la ley de turismo. Pero hay muchas gotas. Hay muchas gotas. Ya se han jalado varias veces. En el tema del IVA, metieron a de andar hasta no sé dónde. Hasta no sé dónde. Porque no negaron el proyecto y le facilitaron que el presidente Noboa mete el veto parcial y haga lo que le dé la gana y haga violación constitucional con el tema del IVA. Entonces, ya les perdoné, apoyaron la ley evasora del tema de los intereses, remisión de intereses y multas de los deudores del SRI con los votos de la Revolución Ciudadana, pues. Entonces, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo se van a poner el traje de la oposición? Cuando estemos en campaña. Ahí van a decir que estaban en contra. ¿Cómo que estaban en contra? No hay ley que no le han aprobado. Todo le han facilitado. Y no han llamado a declarar los que tenían que llamar a declarar. Y ni siquiera saben cómo llamar a declarar. Para saber qué es lo que tienen que investigar. Entonces, todo esto hace mella y hace roncha en el Ecuador. No sé si quieren que vea pase rapidito. Sí, por Gustavo, favor. Sí, doctor. Hoy no es el mejor día para mí. Les pido de entrada que me dejen pasar ciertas cosas. Por favor. Estoy molesto con el país. Estoy molesto porque no puede ser que esta gente que no ha sido preparada para manejar el país no siga tomando del pelo. Entonces quisiera que me permita, Gustavo, Carlita y Jaime, hablar cortísimamente, porque no le hemos hablado desde el miércoles pasado, no pudimos tratar ese tema. Yo lo he tratado en otros medios, pero en Ecuador en Directo, que es el medio ideal, y mi medio donde yo me expreso más largamente, el tema de la farra en París. Pero ya no hablando de la paja, sino fundamentalmente de qué era lo que había que hacer y qué es lo que hay que hacer sobre ese tema. No sé, sí, por favor. Jaime, vamos con el tema de la farra en España. Con el tema de la farra en España. A ver, rapidito, porque el pueblo ya conoce algunas cosas de las que debe conocer. A ver, cosas típicas. Ofensa al país. Cuando gritó llévenme de farra el presidente Noboa, dice el diario El Debate, lanzaba billetes al aire que sacaba de un fajo que guardaba en uno de sus bolsillos, lo dice el diario. Es una ofensa. En cualquier parte del mundo, ¿ustedes se imaginan ver un presidente de otro país que de pronto saque y lance billetes al aire? ¿Ustedes se puede imaginar la repulsa que tendría en su país? O sea, primero, en vez de lanzar billetes, paga la deuda que tiene con el SRI. Ahora mismo Diana Tamaín dice que le han dado solo 29 millones y que necesitan 60 para consulta. ¿Por qué no haces, Daniel Noboa? Paga los 89 millones que debes al SRI para que de ahí saquen la plata para que tengan para la consulta. Una consulta tramposa, desde luego. Entonces, lanzada billetes. Segunda cosa, y aquí viene ya viene un tema de la Revolución Ciudadana. Dice el diario El Debate que en paralelo a los agentes españoles de la Guardia Civil estuvieron presentes 14 personas de la seguridad ecuatoriana. A ver. A ver, Carlita y Jaime. El presidente fue con 14 miembros de seguridad. Primero, ¿quién les pagó? Y segundo, se necesitaba 14 para que vaya a España. ¿Cuánto cuesta mantener esos policías y llevarlos a España? O esos agentes, 14. Entonces tienen que pedir, no solamente Blasco Luna, tienes que hablar y llamar que va a haber una comisión. No, pide la información de los 14 personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes les pagan? ¿Por dónde viajaron? Siguiente cuestión. Se mandó la farra que se mandó, pero en el viaje, aquí viene otro temita, porque hay que rescatar lo que queda vivo de esto. Viajó con él y estuvo con él, más que viajó, su primo Leonardo Noboa y Casa, y sus amigos Juan Vintimilla, que hay que ponerles lente, porque esos son los cercanos,
y siempre a través de los cercanos se manejan las cosas. Y luego dice que estuvo con él los hermanos Emiliano y Juan Pablo Kronfle, los hijos de Henry Kronfle. Los que hay que hacer. Ya sabemos que Henry Kronfle es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a Daniel Noboa. Él no funge como presidente de la Asamblea Nacional, sino como un hombre que está al servicio del presidente para lo que él quiere en la Asamblea Nacional, con los votos de la Revolución Ciudadana, porque ahí llegó. Entonces, preguntita, segundo tema, cartita pidiendo, así se actúa, no solo con declaraciones, sino así se actúa, que la aviación civil certifique quiénes viajaron en el avión presidencial. Porque allí solamente podían viajar los que integraron la comitiva oficial. Si se subió otra persona, especulado. Porque se utilizó recursos públicos para viajar. Entonces, así se actúa. Pero a tiempo. No después de 6 meses, 5 meses en plena campaña. Ahorita. ¿Cuál fue la lista de los que subieron ese avión? Porque de pronto incluso hay sorpresas. ¿Quién sabe si se subieron otras personas? Que iban por otros temas. Entonces, ¿quiénes subieron ese avión? Otro tema. Pregunta al gobierno qué hacía reunido con Emiliano y Juan Pablo Kronfle. Y a Kronfle, a padre Kronfle, tienen que ponerlo contra la pared y decirle, ¿cuáles son tus acuerdos con Noboa? ¿Cuáles son tus acuerdos? ¿De qué estamos hablando? Pero viene otro temita también. En esto hay que analizar un tema que es importante, que lo han dejado pasar. Yo no lo he dejado pasar, yo sí lo he sacado, pero no he hablado de esto en Ecuador en directo. La embajadora del Ecuador en España no podía actuar. No podía actuar porque no era embajadora. A ese momento no era embajadora. La embajadora puede fungir una vez que ha entregado cartas credenciales. Entonces, por eso es que Dilma Andrade no pudo estar en la reunión con el presidente Sánchez de España y con el presidente Noboa del Ecuador y la comitiva. Por eso, Jaime, a usted le mandé 2 documentos en el mail. Y ahí se ve en una de las fotos que no está Dilma Andrade. Entonces ahora hay que contarle al país por qué no está Dilma Andrade. Porque el gobierno de España, que no es cualquier gobierno, en esos gobiernos sí conocen la práctica diplomática. Aquí creen que es cuestión, déjale pasar al man o a la man, déjale nomás. No, no. No era embajadora. No le permitieron entrar a Dilma Andrade. Y le tuvieron en la sala de espera. En la sala de espera. Luego ella logra tomarse una selfie, una foto con el presidente de España y con el presidente Noboa cuando ya salieron. Se toma una foto y la publica. Eso cayó al hígado a la gente de España y protestaron. Y por eso es que la protesta que hace el gobierno de España, ¿a quién se la hace? Se la hace a la encargada, la ministra encargada de negocios de la Embajada del Ecuador en España, Verónica Peña. ¿Por qué María Sebastián de Erice hace la protesta a ella? Porque en ese momento España no la reconocía como embajadora a Dilma Andrade. ¿Pero qué más hay de esto? O sea, ¿cómo el presidente Noboa, en una chambonada sin nombre, la integra en la Comisión Oficial del Ecuador a una persona que no era embajadora ese momento? Esto que parece que el pueblo me va a decir, son cosas de niñerías. No, señor. Eso es ignorancia. Ignorancia supina es no entender los temas. La meten dentro de eso y crean este incidente adicional. Pero aparte de eso, hay otra cartita que hace falta de la Asamblea Nacional, tomando como referencia la declaración, la información que recoge el diario El Debate de España. ¿Qué hacía usted, señor presidente Noboa, reunido con un banquero en Madrid? ¿Con un banquero? Dígame qué hacía. Dígame qué hacía. Porque no le han mandado con plata del Estado y con avión del Estado a reunirse con un banquero. ¿Qué hacía? Pero además una cosa, salta en medio de las informaciones del diario El Debate que Dilma Andrade quería ser ministra de gobierno y como una transacción le dieron la embajada de Ecuador en España. Pero este es un hacer, un escándalo que lo deshonra al Ecuador.
pero no hacen nada porque coger la punta de la piola, jalar el ovillo y decir, a ver, me informan sobre esto. Lo básico, lista de los que se subieron al avión. Aquí en el Ecuador se han caído gente por haber utilizado un aeronave. María Paula Rómulo persiguió al general Espinosa de la policía por haber utilizado un helicóptero yendo de Manabí a Quito. Patricio Rivadeneira se cayó de presidente Petro Ecuador hace años. Se cayó por haber utilizado un avión yéndose a Salinas, un avión de Petro Ecuador. Acá se utilizan los aviones del presidente. Entonces, ¿por dónde viajaron los hijos de Coronfle? ¿O no les interesa tampoco conocer eso? ¿Y quiénes más viajaron? Porque quien sabe allí está la pauta de qué es lo que estaban haciendo. Entonces, todo eso es necesario saber respecto a este tema. No sé si quieren que avancemos en otro tema. Sí, logramos conseguir ya las fotografías que usted había enviado. Y también hay una fotografía de la delegación que acompañó al presidente Noboa. Puedes ponerla, Jorge, por favor, donde doctor, se ve inclusive Gustavo, ahí. Gustavo. Te escucho, Jaime. Gustavo. Además, tenemos un video de un humorista español que habla sobre este tema de la farra. Sería bueno ponerlo para que la gente vea cómo actúa el humorista y cómo se burla del presidente Daniel Noboa. España, la fiesta, ¿verdad? Y no te lo coge nadie, pues al final llegas tirando billetes. Claro. Llévenme de farra. Que lo entiendan. Llévenme de farra, claro. Al final que te entiendan. Es una cosa. Pues te digo una cosa: esto ocurrió el 25 de enero, jueves, a las 3 de la mañana. Ya solo te queda un karaoke. ¿Un karaoke? No, eso es lo que yo le digo. No te queda otra. Cosas que me hacen muchísima gracia de la noticia, las que ahora sí vais a ver a continuación, como por ejemplo esta. Los escoltas le tuvieron que llevar al coche blindado con cierta dificultad un vehículo que le había dejado Felipe VI. ¡Uy! ¡Hola! Con cierta dificultad. Felipe VI, hombre, por supuesto se sobreentiende que si sales de un restaurante tirando dinero y diciendo llévenme de farra, fácil de llevar al coche. No estás para que te lleven al coche, estás para que te lleven al láser karaoke. Pero tuvieron que agarrar fuerte, ¿no? Claro, pero bueno, y luego otra cosa, Felipe VI, una lección muy importante la que ha aprendido, no dejar el coche a la gente. No dejar el coche a la gente que luego te lo devuelven como si fuera Carlos Sainz después de ganar un rally. Hay que tener mucho cuidado. Además, Felipe VI, era evidente que no tenías que haberle dejado el coche al presidente de Ecuador, tenías que haberle dejado a Froilán. Y la siguiente cosa que me llama la atención de la noticia es la siguiente que vamos a ver a continuación. La que estáis viendo abajo, nada más aterrizar en Madrid, se dio cuenta de que se había olvidado la cartera en Ecuador. Así que transfirió 15.000 euros desde una cuenta bancaria belga y posteriormente lo retiró en efectivo. ¿Cómo? ¿15.000 euros? ¿Y ese fue el dinero que iba tirando? Entiendo que será el mismo dinero, a no ser que echase dos viajes al cajero. 15.000 en un cajero no se puede. A veces pasa que... Pero 15.000 euros es una buena noche, ¿eh? A veces pasa que estás de viaje en el extranjero, no sabes si la tarjeta te va a cobrar mucha comisión y dices, bueno, pues saco del cajero y uso efectivo. Por 15.000 euros ponte el 5.000 que voy a tirar. Y el resto, sinceramente, del resto de dinero que queda... Mira que he visto gente de fiesta, mira que yo he trabajado la noche. No concibo una fiesta en la que necesites 15.000 euros. ¿Qué hizo? ¿Comprar un rinoceronte en el mercado negro? ¿Ir montado en él por la Gran Vía? No lo sé, de verdad. Bueno, esta noticia la publica El Debate en España. El gobierno de Ecuador lo ha desmentido y ha dicho que el gobierno español lo desmiente también, pero el gobierno español no ha dicho nada. Y en Ecuador tienen un lío bastante gordo con esto. Claro. Me hace mucha gracia que esto haya ocurrido y sea verdad, porque eso quiere decir que el presidente de Ecuador, cuando vino a España, en realidad fue el presidente de... ¡De Ecuador! ¡Hombre! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Es que solo quería meter esta canción. Ya está. Muy bien. Bueno, a ver, ahí te digo. Bueno, ahí está la burla que... A ver, Jaimito. Estos somos el Ecuador para el exterior. Esto es el Ecuador. El hazme reír. Entonces, el hazme reír. Pero además, en breves palabras, el Ecuador dice que hay una guerra interna en el Ecuador, un conflicto armado interno. ¿Guerra interna? Guerra interna es algo... Ni Colombia ha dicho que tiene una guerra interna con las FARC, siendo que las FARC son una realidad allí. ¿Y queremos que nos den la visa Schengen?
O sea, un país que tiene una guerra interna, que exporta banano con cocaína. Y queremos que tengamos, queremos que nos den la visa Schengen. Ya le pegaron una patada a Europa al tema de la visa Schengen. No le van a dar al Ecuador. Pero además, ayer, anteayer, estamos día, sí, el lunes, anteayer, estuve en el centro de la ciudad de Quito. Qué deprimente, Gustavo, Jaime y Carlita, que no la veo. qué deprimente. Todo Carondelet, con esas vallas que ahora se inventaron, esas vallas metálicas, haz de cuenta que está, es una cárcel, Carondelet. Entonces uno dice, a este país van a venir más turistas. Verás que, verán que el presidente fue a España también a la Feria Internacional de Turismo, a la FITUR. Ponga la foto. Para traer turistas, para que vean el Palacio de Carondelet, que a donde van la mayoría de los turistas. Vayan a la FITUR, que ahí está la foto. Vayan a la FITUR y vean que el Ecuador, el Palacio, como si el Palacio de la Moncloa en España, está rodeado de vallas porque no le dejan ni acercarse a uno a la presidencia. Y queremos traer turismo. O sea, de un hombre que se muere de miedo, por no decir la palabra exacta, que es cuando uno se va al baño. Se muere del miedo porque vive acorralado en Carondelet con vallas. Yo quería llevar a mis amigos turistas a que conozcan el Museo de Cera que queda contigo, no allí, sino al frente, en el Museo de Cera, que conozcan cosas interesantes de la historia del Ecuador. No pudimos llegar porque se invade una parte que entra en contacto con Carondelet, y entonces no se puede. No se puede porque el señorito está allí que se muere del miedo. Que se muere del miedo, pero sale con casco afuera. Pero en Carondelet está. Póngale está la foto. Póngale la foto del doctor, presidente. Ahora se convirtió en un soldado más. No, para nada. Soldado porque han de haber soldado algo. Es la otra foto. Ayer fue a Socio Vivienda. Ya. Pero además, mire lo que declaró. Mire lo que declaró. Verán, esto es un galimatías, o sea, un sofisma. Decir así una cosa es otra. Pero miren esto que dijo. Dijo, la prueba, se refería al asesinato de la alcaldesa de San Vicente. La prueba de esto es que estamos luchando contra la inseguridad. La prueba de que están luchando contra la inseguridad sería de que esté viva la alcaldesa de San Vicente. Así es. Esa sería la prueba, no la prueba de que está muerta porque estamos luchando contra la inseguridad. Por Dios, Gustavo, para otra oportunidad, búsquese ese video. Es terrible, o sea, la prueba de que estamos luchando contra la inseguridad es que murió la alcaldesa de San Vicente. Te rodamos ayer, el video de ayer. O sea, es de locos, sí, lo estamos viendo. Doctor, una pregunta, a ver. El presidente declara con términos de narcoterrorismo. ¿A qué se refiere con narcoterrorismo y a qué se refiere con que ese narcoterrorismo está enquistado en la función pública? Porque da a entender que los funcionarios públicos están de la mano con el narcotráfico. O sea, ¿cuáles son las motivaciones que lo llevan a él a decir esto? Ninguna, es llenar los periódicos. Es hacer creer de que él está luchando contra el enemigo, no sé qué. ¿Cuál enemigo? O sea, se parece a, luche con las armas que le da la Constitución. ¿Cómo? Se parece a Guillermo Lasso. Así era Guillermo Lasso. Pero es que es un hijo de Lasso. Es un tenemos hijo de el video. Tenemos las declaraciones del presidente. Estos días difíciles, estas semanas difíciles, son una reacción de estos grupos narcoterroristas y de un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo suyo, así como el mío. No vamos a permitir que ellos atenten contra la dignidad ecuatoriana. Tampoco vamos a permitir de que ellos, a punta de insultos y de injurias, traten de bloquear una consulta popular que le va a dar una mejor vida y un futuro a nuestras siguientes generaciones. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios
públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy. ¿Su opinión, doctor? Mi opinión. A ver, queremos que aparezca el narcoterrorismo y las vinculaciones con los funcionarios públicos. ¿Dónde está la información de base del caso León de Troya, donde hubo las vinculaciones reales y concretas con la mafia albanesa a través de Rubén Chérez y por intermedio de Danilo Carrera? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está? La fiscalía saca 6 chats que no dicen nada. O sea, creen que somos pendejos. O sea, chats, pavadas, que esto, que lo otro, que esto. O sea, para que crean que sí están investigando el tema de León de Troya, el caso Encuentro. La Pepa no está allí. Y la Pepa está en lo que deben ver del celular de Chérez y del celular de Danilo Carrera, que nunca le quitaron. Entonces, ahí sí hay vinculaciones con los funcionarios públicos, pero eso no quieren que lo veamos. Eso no quieren que lo veamos. ¿Y el ministro de Agricultura, doctor Manzano? Bernardo Manzano, el de las cuotas de las cajas de banano, ¿quiénes tienen autorización para sacar cajas de banano? ¿Por qué tenían tanto interés en Bernardo Manzano para ministro de Agricultura? Por los cupos de la exportación de banano. Y en el banano es donde más han estado llevando cocaína. ¿Y quiénes tenían interés? ¿De dónde vino Bernardo Manzano? No vino de cualquier parte, pues. Vino de los grupos de exportación bananera, pues. Entonces, ¿de qué están hablando? Los confundir con las cosas, que las cosas son de otra manera. Y pero además dice, le he hecho bochornoso. Bochornoso fue la putifarra que te mandaste en España, en donde el gobierno dijo, te he dado seguridad para que hagas actividad pública, no para que te vayas de copas, de ocio. Para eso no te dan seguridad, para que te vayas a farrear, por no decir la palabra que el pueblo me esté entendiendo. Entonces, ese es el bochorno que arman el Ecuador. El Ecuador nos tiene conocido por este tipo de bochornos. Entonces, esto es lo que hay que recordarle al presidente Noboa. Y hay que recordarle porque esto no puede seguir pasando. Pero que no nos siga tomando del pelo. Sí. Doctor, quiero pedirle a usted para que, porque estamos escasos de like, a ver si la gente nos pone el me gusta o el like. Recuerde que si usted da un like, eso impulsa para que este trabajo lo pueda ver mucho más personas de los que están conectados. Jaime, aprovechar dos cosas. Primero, que le envío un saludo a nuestra amiga Panchita Ávila, que es pues fans absoluta del doctor Tandazo, y también a su hijo Lenín Vargas, que están conectados. Y que ellos ahorita también están fuera del país y que aún así están conectados y están enviando mensajes para el doctor Tandazo. La comunidad de acá de ecuatorianos en Nueva York también. Un saludo a Panchito Ávila y a su hijo. Gracias por estar pendiente de lo que hacemos. No solo yo. Yo soy uno más del equipo. Soy uno más de lo que hacemos con Ecuador en Directo todas las semanas y con todas las entrevistas, no solamente la mía. Es una alternativa válida para poder defender la libertad de expresión, defender la verdad, que no la tienen en los medios de comunicación. Hoy de mañana lo oí a Arturo Torres en Ecuavisa, casi lloro de la emoción. Ellos están defendiendo la información plural entre Ecuavisa y Arturo Torres. ¿Cuándo van de entrevistados a Ecuavisa, gente que les diga las verdades en la cara? ¿Cuándo? Si son selectivos. Son selectivos. Ahí hay lo que se llama la censura previa editorial, la censura previa de invitados. Este no viene nunca. Yo recuerdo la última vez que estuve en Teleamazonas. Sé que el dueño de Teleamazonas, que decía que ya no es dueño, pero que sí es dueño, Fidelegas, le llamó al director de noticias y le dijo con estas palabras cuando yo salía del canal, ¿qué hace ese tipo en mi canal? Ahí está dicho todo. ¿Qué hace ese tipo en mi canal? Es su canal, pues, donde solamente pueden estar los que hablan lo mismo que ellos quieren que se hable y que se defienda. Es la libertad de expresión en el Ecuador. Entonces, si tenemos un medio alternativo, como Ecuador en Directo, pues cáiganse con un like. Y si no están de acuerdo, cáiganse con 2 likes seguidos. Pero mándense like. Lo mínimo, no les cuesta un centavo. Mover el dedito, aunque sea en cámara lenta,
y poner like. Me gusta. Me supo a guayaco. Repítalo, por favor. Me supo sabor guayaco. Cáigase con un like y si no le gusta, cáigase con dos. Repítalo, por favor. Que se caigan con un like. En matemática, menos por menos es más. El que sepa de matemáticas me debe estar escuchando. Entonces, si dicen no me gusta, pongan dos likes. Ya, cáiganse con un like o con dos likes. O con los que quieran, pero cáiganse. Dejen de ser pasivos, impávidos. Y además, colaboren. Colaboren, porque si esto desapareciera, los medios digitales, entre ellos Ecuador en Directo, ustedes no se van a enterar por nadie de lo que pasa en el Ecuador. No se van a enterar. Entonces, denle vida a esto, porque están dando vida a ustedes mismos. Porque ustedes tienen que nutrirse de mejor información para ejercer ciudadanía. Entonces, está en Ecuador en Directo, like y mándense las contribuciones, cáiganse. Lo que van a ir a dar una limosna que no sirve para absolutamente nada, cáiganse, que esto sirve para algo. Por lo menos para aclarar las cosas y que la gente tenga una visión diferente de lo que está pasando. Así y es que se suscriban al canal también, que se suscriban. Sería interesante. Muchísimas gracias, doctor. Y aprovechando que estamos todos aquí y el doctor Candazo, que es parte de Ecuador en Directo, porque es uno más de nosotros, como siempre, con el mismo cariño, afecto y responsabilidad con la que tratamos de trabajar aquí. Permítame mandarle mis más sentidas condolencias a nuestro amigo y seguidor Galo Valle. Lo hago con el doctor Candazo porque él es fiel seguidor del doctor Candazo. Él vive en Texas y el día de ayer falleció su padre, el señor Galo Valle Silva. Así que extendemos nuestras condolencias de parte de todos los que hacemos Ecuador en Directo, entre ellos pues el doctor Augusto Candazo, que es parte esencial de este programa informativo. Falleció acá en Nueva York, Carla. Me imagino que Galo debe estar llegando a Nueva York desde Texas por el fallecimiento de su padre. Mi solidaridad para Galo y toda su familia. Un abrazo, Galo. Por eso decía John Donne, citado por Hemingway, la muerte de todo ser humano me disminuye. No preguntes por quién doblan las campanas que pueden estar doblando por ti. Cuando alguien fallece, tenemos que pensar que es un dolor, pero que es a lo que vamos caminando todos. Y eso implica solidaridad. La solidaridad más grande es con el amigo cuando está en situación difícil. Porque él ya se fue, él ya partió. Pero su familia es la que queda afectada, sus amigos. Y hay que estar con ellos. Hay que estar con ellos. Cuando yo tuve el golpe más grande de mi vida, que fue la partida de mi esposa, hubo gente en el sitio más cercano mío, en la urbanización, que más bien decía lo contrario: no lo vayamos a visitar al Augusto, porque él debe querer estar solo. O sea, el ser humano ve cómo se retira cuando es el momento de uno más necesita solidaridad. Entonces, el ser humano tiene que actuar como debe actuar, ser solidario ante momentos tan difíciles como estos, y obviamente acompañar en el dolor a la gente. De esa manera el dolor y la pena se vuelve más chiquita, porque se la comparte. Y entonces eso es importante hacerlo. Permítame, compañeros, agradecer también a nuestro compañero, a nuestro seguidor Omar Novoa, por su aporte en la cuenta principal, y a Rodrigo Javier Salguero, quien ha dado su aporte en la cuenta alterna. Doctor, se nos está quedando el tema de la consulta popular. Ya, pero y ese tema es importante ya, porque hoy en la mañana la ministra Palencia dice que todo esto que está pasando en los medios es una mañosa tarea para cambiar la percepción de la gente y malograr la consulta popular. A ver, el tema de la consulta es sencillito, mis queridos amigos, sencillito. El gobierno siempre necesita preguntas de enganche, preguntas anzuelo, para tomarte. Si ellos podrían poner seis preguntas, la primera: ¿quieres ser feliz? Sí. ¿Quieres que te dejen una canasta familiar en la puerta de tu casa? Sí. ¿Quieres que te entreguen en la puerta de tu casa unas entradas al cine para ver tal película? Sí. ¿Quieres que concurras a tal parte y que te entreguen un celular de última generación gratis? Sí.
Entonces te van engolosinando con las preguntas. Y en una de esas, ¿quieres que me permitas que te metemos la mano al bolsillo y te saquemos la plata? Y la gente ya se acostumbró al sí, pues sí, y también sí. Entonces, la pregunta, la consulta tiene dos partes, pero que son una sola. Las preguntas del plebiscito y las preguntas del referéndum. Entonces, ahora sí hay que explicarlas. En el Ecuador, porque el Ecuador no nace ahora, en el Ecuador se han hecho preguntas de plebiscito, pero que han tenido un efecto vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿quiere usted que tal cosa se dé y para lo cual hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal con el anexo que se adjunta? Entonces, en el anexo se pone, reformas el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal con este siguiente texto. Entonces, si el pueblo dice sí, automáticamente está reformado el Código Orgánico Integral Penal. Está reformado automáticamente. Entonces, las preguntas del plebiscito no son vinculantes, porque lo único que dicen, ¿estás de acuerdo? Y después dice, en la misma consulta dice, si estás de acuerdo, en 5 días después de la consulta, el presidente Noboa enviará un proyecto de ley reformatorio del Código de Orgánico Integral Penal. ¿Para qué? No para que la Asamblea llegue y le ponga el visto bueno, sino para que la Asamblea lo debata. Debate es discutir. Lo debata y apruebe. Apruebe lo que hay que aprobar. Entonces, tú vas a votar en tal o cual tema. Voy a poner un ejemplo. ¿Quieres que se incrementen las penas en tales delitos? Si tú dices sí, no pasa nada, porque el presidente tiene que enviar un proyecto de ley a la Asamblea para que la Asamblea diga si sí o si no, porque puede decir no también. O puede cambiar el sentido, porque es para que debata. Y lo dice esto la consulta misma. No dice que automáticamente para que lo pruebe. Entonces, ¿qué sentido tiene todas las preguntas del plebiscito cuando al final es la Asamblea la que tiene que tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal? ¿Pero por qué no la sacan? Porque estaban ya en la reforma que le iba a pasar ya para conocimiento del Pleno de la Asamblea y pasaron del presidente Noboa para que le dé el ejecutivo. Ya estaba todo listo. ¿Por qué no dejaron? Por Cronfle, el papá de los dos niños que fueron con Noboa a España, que dijo, primero tenemos que saber los resultados de la consulta. ¿Y para qué, Cronfle? ¿Para qué? ¿Para qué? Para mantener el engaño, el señuelo. Porque eso no sirve para nada, para mantener algo que no sirve para un comino. Porque ¿qué es lo que le interesa al gobierno? Son las preguntas del referéndum. Eso es lo que le interesa al gobierno. No las preguntas del plebiscito. Porque esas dependen de que la Asamblea después discute eso. ¿Cuáles son las preguntas del referéndum? La extradición. Y dice el presidente y Mónica Palencia que con eso va a cambiar la vida de los ecuatorianos. La extradición, para dar gusto a los gringos. La extradición, el pueblo el 5 de febrero del 2023 ya le dijo no a la extradición y la vuelven a consultar. Entonces viene la pregunta, cuando hicieron la metedura de pata con el ITT, y nosotros le decimos, vuelvan a consultar. No, es que no se puede consultar lo que el pueblo ya se pronunció. Pero en la extradición sí hay cómo volver a consultar. Doble discurso. Pero viene un tema. La extradición no resuelve nada. Porque es el caso de un líder. ¿Qué ha pasado? Se muere un líder de una banda, Leandro Norero. ¿Qué pasó con la banda? ¿Desapareció la banda? No. Se sustituye con otro, nomás. Así de sencillo. Entonces, ¿se lo llevan un extraditado a Estados Unidos? No pasa nada. Pero es una forma de engañarnos, que esto es importante. Pero además viene un tema, ¿cuál es la verdadera afectación del derecho de extradición? Una persona que puede ser, tú que me estás escuchando, tú, hombre o mujer que me estás escuchando, le llevan preso, cae preso un hijo tuyo, un pariente, un hermano, un padre, y lo mandan a Estados Unidos a que sea juzgado con otras leyes, lo cual es gravísimo. Porque se afecta el principio territorialidad de la ley. Una persona tiene que ser juzgado en el país donde se cometió el delito y con las leyes del país en que se cometió el delito. Lo mandan a otro país. ¿Cuál es lo que más se afecta? Porque más allá de un delincuente, sea grave, avesado, no lo sea, él tiene también derechos. Tiene derechos. El delincuente más avesado también tiene derechos. Y uno de los derechos más importantes de una persona son la visita de sus familiares.
Entonces, si lo llevan a Estados Unidos, ¿podrá la familia de Guayaquil, que vive en donde viva, en Guayaquil, podrán ir, tal vez una vez vayan a Guayaquil y a ver si los dejan ver? Porque Estados Unidos es otra cosa. Y segundo, ¿podrán llevarle ese bizcochito que le gusta, esa cosita que le gusta para comer, cambiarle de ropa y no estar a expensas de que se ponga la misma traje rayado, llevarle alguna cosita, estar con él, darle cariño? No lo van a poder hacer porque no pueden ir cada 15 días, por poner algo, a Estados Unidos a visitarlo. Entonces ya lo olvidaron y se fue para el carajo. Ya vivió una vida de M en otro país. Esa es la extradición. Con lo cual no resuelven nada, porque cuando hay verdaderos delitos de narcotráfico, ahí sí no ponen el dedo sobre las sies. ¿Por qué no persiguen a la mafia albanesa aquí? ¿Por qué no extraditan a los vinculados en la mafia albanesa? Entonces, el tema de la extradición no es así de simple. Pero además, una cosa, el artículo 79 de la Constitución es el que contempla que no se dará la extradición a ningún ecuatoriano, no se considerará la extradición de ningún ecuatoriano ni ecuatoriana, bajo ninguna circunstancia. 79. ¿Está dentro de qué? Dentro del título de la Constitución de los Derechos Constitucionales. El artículo 441 de la Constitución dice que no se podrá disminuir derechos constitucionales por la vía de una enmienda constitucional. Por lo tanto, lo que hizo la Corte Constitucional al facilitar por segunda ocasión que se discuta en una consulta popular, no en una constituyente, sino en una consulta popular, el vulnerar ese tipo de derecho es violación constitucional. Entonces, tema de la extradición. Tema del arbitraje internacional. O sea, tradicionalmente el Ecuador, cualquier país del mundo, fue estructurado en base a tres poderes o tres funciones, como se llaman hoy. Función legislativa, función ejecutiva y función judicial. Para que exista un Estado, tiene que tener esas tres funciones. La función electoral y la de transparencia y control social son aleatorias. La función judicial, ¿qué quiere decir? Que el Ecuador, con sus propias instituciones, tiene que establecer justicia en todos los ámbitos. En los ámbitos civil, administrativo, contractual, penal, en todos los ámbitos. Tiene que establecer. Pero cuando le cercenan una parte de la justicia para que eso se lo discuten tribunales espurios del exterior, porque así lo quieren las empresas transnacionales. ¿Por qué lo quieren? Porque ellos saben que vienen a robar. Ellos saben que vienen a robar. Voy a contar una anécdota. Cuando llegaron los españoles, decían que los indígenas creían que los españoles venían con malas intenciones, que venían a robar. Pero cuando vieron que ponían candado en las puertas, no les quedó la menor duda. Entonces, como estos vienen a robar, entonces quieren un sistema de justicia arbitral que no permita que se les toque un centavo de las barbaridades que han hecho. Entonces, si el Estado, en uso del poder, aquí viene un tema de fondo, el Estado tiene poderes que son inherentes a su vigencia, a su existencia, que son los poderes de regulación, control y sanción. Entonces, dentro de esto, regula, dice esto no se puede hacer. Control, veo si lo que están haciendo se sujeta a la regulación. Y si no sujeta, sanciona. Van a arbitraje internacional y en el arbitraje, tres tipos descarados dicen: ¿por qué le sancionaron a tal empresa con tal o cual cosa cuando le están expropiando las inversiones? ¿Qué tiene que ver expropiación de inversiones? Expropiación de inversiones es cuando se quita un bien a una persona, un terreno, porque por ahí tiene que pasar una carretera. Pero no es que le expropiaron inversiones. Si una persona se pasa un semáforo, para que me entienda el pueblo lo que es el arbitraje internacional, si una persona se pasa un semáforo, se le acerca el policía y dice: señor, usted acaba de pasarse el semáforo, aquí está la boleta que tiene que ir a pagar tal multa. Si se pasa un gringo o un extranjero, entonces el gringo le espera y le dice: señor, se ha pasado, aquí tiene la multa, perdóneme señor, eso tiene que ser juzgado afuera del Ecuador porque usted me está expropiando inversiones, me está quitando del bolsillo algo. ¡No! Te pasaste el semáforo, seas gringo o no seas gringo. Violaste la ley en el Ecuador o el contrato, responde carajo. Es el arbitraje. Entonces han hecho lo que les da la gana.
lo que les da la gana. Una empresa como Perenco ya tenía que irse del Ecuador. Se vencía su contrato. Y vencido el contrato tenía 15. Entonces inventó que la cosa, que no sé qué, y dejó botando los trastes en el Ecuador y nos demandó en arbitraje. Y ganaron 400 millones de dólares porque ya se les acababa en un año. O sea, esos árbitros deben estar podridos en el infierno. Es el arbitraje internacional. Es una merma a la justicia, es una privatización de la justicia. Una privatización. Pero el ecuatoriano, vamos a poner un ejemplo facilito. Una empresa ecuatoriana firma un contrato con el Estado, incumple el contrato o incumple la ley, es sancionada, se jodió, tiene que pagar. Una empresa extranjera hace lo mismo, incumple la ley, viola la cláusula contractual, va a arbitraje, y no solo que le dan la razón, sino que le obligan al Estado a indemnizarle por haber hecho pasar el susto de que lo han llevado a arbitraje. Entonces, es el arbitraje internacional. Otro, el tema de las garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales, que quieren eliminar el habeas data, la acción de protección, la acción de acceso a la información pública, la acción extraordinaria de protección, todo eso. Si tú, ecuatoriano, te pido que tomes la Constitución, y en la parte introductoria de la Constitución hay un índice, como hay en todo libro, y veas dónde están las garantías constitucionales, en el título tercero de la Constitución. Ahí están todas esas garantías. Que dice el artículo 441 de la Constitución, que no se pueden modificar las garantías constitucionales, salvo por una asamblea, mediante una enmienda constitucional, lo cual quiere decir solamente por una asamblea constituyente. Y estamos discutiendo y cambiando el sistema de las garantías, cuando eso no se puede tocar, por mandato expreso del artículo 441 de la Constitución. Y con el visto bueno de la Corte Constitucional, que es una corte a la medida del poder político y económico. Entonces, tema del arbitraje. Y lo más grave, la precarización laboral. Hoy de mañana le escuchaba a la ministra Palencia y decía sobre este tema del tema laboral. Me parece que fue a ella o alguien de Teleamazonas, pero fue en los dos medios, en la que decía, si en este tema no pasa nada, los que tienen, están con el Código del Trabajo, están sujetos al Código del Trabajo y no pasa nada. Sí, pero explícale al Ecuador. Están queriendo montar en el Ecuador dos sistemas jurídicos laborales, dos. Uno, el Código del Trabajo, del cual se irán acabando porque irán presionando a la gente que salga de ese código. Y el otro, consecuencia de la consulta, si a ti se te ocurre decir sí, tiene que dictarse, el nombre es lo de menos. El nombre que le pongan, Código del Trabajo número 2, sistema laboral adicional, sistema laboral expedito, el código laboral alternativo, el nombre no importa, pero tendremos dos tipos de regulación laboral, el Código del Trabajo y el nuevo código, o como le llamen, con el cual obligan a trabajar a la gente por horas. Y aquí viene el tema. La ministra Núñez dijo esto, que se pagaría $1.92 por cada hora trabajada. $1.92 quiere decir $15 más o menos en las 8 horas diarias. Y en los 22 días de la semana, porque es el promedio de un mes, 22 días, no de la semana, 22 días del mes, serían $360. Menos que los 460, que es el salario básico unificado. Ahí nomás ya te pegaron un sablazo. Pero además, ¿y qué sabes si te van a hacer trabajar 40 horas? Te pueden decir, ¿sabes qué? Te necesito 20 horas. No más, 15 horas, 10, 5, 8, 20, 25, los que quieran. Entonces ya ni siquiera llegarías a $360, sino a lo que ellos quieran, pero te exprimirían. Porque en el nuevo sistema ya no te pondrían la prohibición de que no te pueden despedir intempestivamente porque tienes que indemnizar. O sea, crear una relación laboral en donde los derechos del trabajador sean perfectamente vulnerables. Entonces, estos cuatro bloques son los que le interesa al gobierno. Los unos por quedar bien con los gringos y con las transnacionales, y los otros por quedar bien con la gente que quiere explotar laboralmente a la gente. Entonces, ¿quieres tú saber qué es lo que vas a hacer? Deja de comer cuentos, que esto es para acabar con la inseguridad, lo dicen. Acabar con la inseguridad. ¿Qué estás acabando con la inseguridad? Precarizando la relación laboral. Pero además, una cosa. Para que la seguridad social no tenga el peligro de desaparecer, se necesita dos cosas.
que el gobierno de turno pague lo que debe pagar a la seguridad social como contribución, que lo cual lo ordena la Constitución de la República, y no paga. Y en el presupuesto de este año no está contemplado ningún pago, no paga. Y lo único que están haciendo es quitándole fondos al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, descapitalizando al banco, para de esa manera utilizar ese dinero en pagar salud y pagar pensionistas. O sea, va a reventar el banco del seguro. Entonces, esto lo hacen. Pero adicionalmente, para sostener un sistema de pensionismo, se necesita que los aportantes sean cada vez más, porque de las aportaciones sale el dinero suficiente, la liquidez para sostener el sistema de pensiones. Pero si se han caído 83 mil personas que se han desafiliado entre estos meses del gobierno de Noboa, 83 mil personas, lo cual quiere decir que no hay más empleo, sino menos empleo. Y si hay más empleo, entonces su empleo informal, pues, porque no están sujetos a la seguridad social, no están afiliados. Si se han caído 83 mil personas del sistema de seguridad social, quiere decir que se ha afectado más todavía la seguridad social. Y si se va a pagar por horas, que va a ser una cantidad menor a la que se debe pagar, entonces va a ser el golpe de gracia a la seguridad social, porque la seguridad social está esperando una masa de dinero X y va a llegar la mitad. Entonces, ecuatoriano, así debería ser la pregunta. ¿Quieres tú que le partan la madre a la seguridad social y desaparezca el sistema de seguridad social en el Ecuador? Vota a favor de la precarización laboral. Así de sencillo. Entonces, si eso no lo entiende el pueblo ecuatoriano y le cree los cantos de sirena del gobierno, que la inseguridad, que las Fuerzas Armadas, que el operativo de aquí, el de acá, y puesto el traje disfrazado de militar, que no le queda, además, deben haber hecho alguna talla especial, porque no creo que en las Fuerzas Armadas exista la talla, la super mini, para que él se ponga. Pese a que dice que tiene los huevos de avestruz, creo que esa talla no existe en las Fuerzas Armadas. Pero no quiere decir que con eso se ha resuelto el tema de la inseguridad. Eso, a vuelo de pájaro, así, el tema de la consulta. Pero tengo otros temitas. Doctor, no hemos hablado del tema de la vicepresidenta. La vicepresidenta. El tema de la vicepresidenta. Aquí hay, como saben decir en mi tierra, en Loja, que nosotros somos limítrofes con Manabí por las costumbres. El tema de Verónica Abad. Verónica Abad dice lo que tiene que decir. Vine sin seguridad, estoy sin seguridad, no tengo un seguro de salud de vida ni médico. Dice, hay momentos que no soy empleada de Cancillería, cuando les conviene. Y hay otros que sí soy para pedirme que me calle. O sea, doble discurso. Verás que tú eres subalterna, cállate. Pero cuando le dice, pues si soy de Cancillería, tienen que darme esto, no te doy. Dice, me están presionando para que renuncie a mi cargo. Obvio, ya vamos a hablar de eso. Que al hijo lo tienen en la roca. Pero lo más importante dice, y lo dice la candidata, la vicepresidenta, pero que vivió la propaganda de la campaña. Dice, vivimos un estado de propaganda en donde tenemos un presidente de propaganda. Ahora ya no solamente es de cartón, es de propaganda. Entonces viene el tema. ¿Qué les preocupa de Verónica Abad? Primero, a ver, cerremos los ojos un ratito, a pesar que ustedes son jóvenes, muchos de ustedes. ¿Ustedes imaginan que León Febres Cordero lo hubiera mandado de embajador en alguna parte del mundo a Blasco Peñerrea Padilla para deshacerse de él? ¿Que Rodrigo Borja lo hubiera mandado a Lucho Parodi a alguna parte del mundo? ¿Que Sixto Durán, para deshacerse de Alberto Dajig, lo hubiera mandado de embajador a la Cochinchina? O sea, pero de pronto vemos, se innovó en esto, que es una canallada. A mí no me simpatiza en lo más mínimo Verónica Abad, por su pensamiento neoliberal absolutamente aberrante. Pero lo que hicieron con ella es terrible. O sea, no la pudieron mandar a la luna porque no tenemos naves espaciales para la luna. Pero si hubieran mandado a la luna, la mandaban a la luna, lo más lejos posible. Pero además con cinismo y con sorna, con burla, porque en el decreto que la nombran dice, para contribuir a evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Gaza y Cisjordania. O sea, Verónica Abad, que no tiene creo que ni un corta uñas en su cartera, va a evitar el escalamiento de ese conflicto. O sea, no tomadora del pelo al mundo. Si un ciudadano extranjero, diplomático en especial, lee ese decreto,
no solamente de la putifarra que se mandó en Madrid, dice, ¿dónde está este país de Ecuador? Están en la madre. Somos una vergüenza. Ahora, doctor, pero usted hablaba de esta importancia de aquello y de lo que se ha hecho, pero una pregunta, ¿cuáles serían las causales específicas para poder destituir a Verónica Abad? Que yo sí creo, creería yo, usted me corrige, que es lo que buscan, ¿no? Destituirla, porque donde Verónica Abad llega a asumir la presidencia por encargo, va a desbaratar el gobierno de Noboa y le va a sacar lo que es y lo que no es. Toda la ropa sucia. Usted ya lo dijo y se me adelantó a lo que iba a decir y en buena hora que se me adelantó. Eso es lo que les preocupa. Entonces, lo que ella dice, me están presionando para que renuncie, es porque saben que si Noboa quiere ser candidato, él tiene que renunciar a la presidencia durante ese tiempo, porque tiene que asumir la vicepresidenta. Y entonces quieren cambiarla antes de y poner a alguien que no sea Verónica Abad. Entonces la están presionando. ¿Cómo sería ese cambio? ¿Sería una terna que enviarían a la Asamblea? ¿Cuál sería ese procedimiento? Porque es la pregunta que se hacen todos los ecuatorianos en este momento, ¿no? Si de una u otra forma la presionan, el lado más vulnerable de una mujer es el de ser madre, y sí, efectivamente yo consideraría que por ahí la están presionando, ok, ella sale, ¿cuál sería el procedimiento para nombrar al nuevo vicepresidente? Porque a mí me da la impresión de que la señora Mónica Palencia, el señor Cromple pueden querer encargarles la vicepresidencia. A ver, el procedimiento sencillo. Primero, tener mayoría en la Asamblea Nacional. Dos procedimientos alternativos. El primero, obtener la renuncia de Verónica Abad. Presionarla tanto y negociar por debajo de la mesa y decirle, ¿sabes qué? A tu hijo que lo tienen en la roca como gente de alta peligrosidad. Imagínese esto. El hijo de Verónica Abad, que ha tramitado por ahí un cargo público, que obviamente debe ser de un teniente político de la UCI. Y entonces en la roca. Entonces, de pronto ella le dicen, verás, hijita, a tu hijo le vamos a decir esto, esto otro, le vamos a hundir en la cárcel, le vamos a meter 15 años, 10 años, 12 años, y no sabemos si sale vivo o renuncia. Pero, doctor, ahí están actuando con la fiscalía también, ¿no? Pero seguramente pero la señora, Verónica Abad, que aplaudía a la fiscal, en este momento debe pensar lo contrario, ¿no? Claro, la de las conversiones íntimas con Aliaga, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de las conversiones íntimas con Aliaga. Entonces, primera opción, video también. Ya, perfecto. Primero, renuncia. Si no van por allí, están forzando a que ella un rato de esos deje botado el cargo allá y se venga. Entonces, incumplimiento de funciones. Porque yo le dije que vaya a lavar los baños de la embajada. Y entonces, incumplimiento de funciones. Entonces, lo van a hacer cuando tengan la mayoría suficiente para destituirla. La destituyen y mandan la terna. La terna negociada. No sé si Cronfle tenga una hija, no sé, ustedes están más en contacto con Guayaquil. O solo tiene hijos. Porque si no, la hija de Cronfle va a ser la candidata a vicepresidenta. Ella sería la ideal, pues, para que de esa doctor, manera se dé el matrimonio. Doctor, el economista Víctor Andrade me dice que Cronfle tiene a los hijos estudiando en España, porque está escuchando el programa y me decía, no es que ellos viajaron, él tiene a los hijos estudiando en España. Bueno, pero de todas maneras hay que pedir esa listita, porque también viajó Juan Ventimilla y viajó Noboa y Casa, que no son parte del gobierno. O sea, la lista aparece, verán, ¿qué puede pasar con la lista? Que no aparezca los hijos de Cronfle en el viaje. Ya, no aparece. Perfecto. Pero quién sabe aparece en la lista otras personas ahí en esa lista. Quién sabe viajaron banqueros, viajaron empresarios, viajaron gente que no tenía nada que hacer con la FITUR, la Feria Internacional de Turismo. Esa lista se necesita en el Ecuador. Doctor, esa farra me recuerda al expresidente Carlos Julio Arosemena. Carlos Julio Arosemena sí era farrista, pero no lo veo a Carlos Julio Arosemena lanzando billetes al aire. No lo veo a Carlos Julio Arosemena rodeado de 14 policías y haciendo un papelón en el extranjero. O sea, Carlos Julio Arosemena tenía su vida rocambolesca, su vida,
su vida. Y no la ocultaba, no la ocultaba, ¿no? No, no la ocultaba, pues, o sea, él no ocultó nunca ese tipo de cosas, porque él vivía ese tipo de vida. Pero no lo vamos a comparar a Carlos Julio Arosemena. ¿Qué tenía constructiva de nivel? Era un pensador, un hombre fino, un luchador, un hombre que de la cárcel salió a la vicepresidencia cuando Velasco lo metió en la cárcel, siendo vicepresidente. O sea, un hombre bien fajado, con pantalones. Entonces, el caso de Verónica Abad es el caso de que intentan ver cómo la cambian. Y entonces, Verónica Abad, ese rato no vale un pucho de cigarrillo apagado en el Ecuador. Eso no puede ser así. Están vulnerando derechos. Y ante la luz del mundo, porque esto es lo que el ecuatoriano no entiende. Nosotros estamos en una vitrina. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Francia? Estamos en una vitrina donde nos están viendo. ¿Ustedes qué creen que piensa la comunidad diplomática del mundo? Que entre ellos se codean. Yo he estado en esa comunidad porque he participado en organismos internacionales y sé cómo se conversa. ¿Qué deben decir? Oye, ¿viste ese país, Ecuador? A la vicepresidenta la mandan de embajadora y a resolver el conflicto de Gaza con Cisjordania en Israel. O sea, deben matarse, cuajarse de la risa. Eso es lo que nos... Esa suma de cosas hace que tengamos un concepto bajo en el exterior. Porque viene esta gente que creen pasarse de vivos. Por ejemplo, mételas de andar con el tema llévenme de farra. Entonces, para que el pueblo desmitificar el tema y que la gente crea que es una cuestión normal, le aprueban la ley de turismo y dice, ahora vamos a farrear. Como para que la gente diga, pero si es una palabrita. No, aquí posiblemente no farrió, pero allá sí se mandó la putifarra. Allí se mandó, tanto que, como usted lo dijo, Jaime, con la información, prácticamente lo llevaron ayudado a que regrese al hotel. Porque, ¿cómo estaría que lo llevaron de esa manera? Entonces, eso es lo que pasa con el Ecuador. Eso le pasa al Ecuador por elegir este tipo de gente. Este tipo de gente. Que mete las de andar, como lo decíamos, la embajadora que llevaron, que no sabía que primero hay que presentar cartas credenciales. ¿Y fue en vez de quién? Ese cupo lo tiene la izquierda democrática. Ese cupo lo tuvo Andrés Vallejo, embajador en España con Lazo. Esa es la cuota de poder, entre otras cuotas. Ahora me toca a Vilma Andrade. ¿Para qué? Para que hagan lo que le da la gana el neoliberalismo. Izquierda democrática por decencia, cámbiense el nombre. Ustedes pónganse cualquier nombre anterior. Qué sé yo, propuesta democrática, cualquier nombre. Pero ustedes de izquierda no tienen un carajo. Izquierda derecha democrática que sea. Y siempre votando con la derecha neoliberal. ¿Cómo? Derecha democrática, doctor. Quedaría bien. Derecha democrática. Y abajo pueden poner en letras chiquitas, al servicio del neoliberalismo. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿dónde quedó la izquierda democrática? ¿Qué tenía algunos visos de la doctrina socialdemócrata y de secos? No, pues ahora es una sucursal del neoliberalismo. Son votos a las órdenes de qué es lo que quieren, a cambio de estar en la embajada en Madrid, a tomar un buen vino en Madrid, a pasear por Madrid y joder. Comida mediterránea. Decía un profesor mío en la maestría en relaciones internacionales de momias cocteleras. Así lo llamó Rafael Correa, las momias cocteleras. Permítame, comer tapitas también, doctor. Jaime, Carla, doctor, tenemos una gran audiencia, hemos superado los 4,000 en nuestras redes sociales y existen también aportes significativos a esta emisión, como la de Ángel Armando Chimbo, ha hecho dos aportes, ¿verdad? Serguiño también ha hecho un aporte. Por cierto, doctor, déjeme pasarle este dato. Serguiño ha sido un fiel admirador de Carlita que aporta y a cambio le pide que le dé un beso volado, que le dude hasta el lunes, ¿verdad? Gustavo, hay dos aportes. Devuélvale el aporte. Devuélvale el aporte, pero no hay ningún beso volado. Tampoco se va a aprovechar con que le mandó algo para que le dé el beso volado. Carlita, usted niéguese a eso.
Vea eso. Está bien, bien, no, ya a partir de ahora me negaré, está bien. Me están comprando, eso significa, ¿no? Que, claro, que le dé el beso volado a la que le va a ver al mediodía para comer. Bueno, a ver, Jorge López desde Taiwán también, y él hace un exhorto a todos a apoyar, aunque sea con un dolarcito, dice Jorge López, que llena el saquito que necesita la supervivencia de este medio que informa de verdad. Muchísimas gracias, nos dice. También Roxana Moreno acaba de hacer un aporte. Doctor Tandazo, presidente, y Luisa, vicepresidenta, dice Roxana Moreno. Dele, ya me metieron camisa de once varas a mí. Yo vengo por LAN y voy a salir trasquilado. Pero no, doctor, más allá, voy a hacer una pequeña cuñita, ¿no? Aquí nosotros hemos recibido mucha gente y mucha gente le gustaría y apunta que usted sea un candidato a la presidencia, independientemente del correísmo, ¿no? Independientemente de aquello, ¿no? Básicamente un hombre con ideas claras, de firmes convicciones y no de negociaciones. Así que igual ese mensaje, más allá de lo que pueda pasar o no, yo creo que para usted tiene que ser gratificante escuchar gente que lo vea a usted como un líder y que lo imagina sentado en la presidencia, ¿no? Tomando el rumbo de este país. Así que siempre hay que recibir eso, comunicarlo, y eso seguramente lo va a ayudar usted a seguir dándonos luces en esta tierra oscura como es el Ecuador. Así que hay que de todas maneras mandarle esos saludos, decírselo y comunicárselo a usted. Carlita, ya, tengo otro mensaje, Carlita. También. Perdón, doctor, tengo otro mensaje de Rodrigo Javier Salguero, que hizo un aporte también, dice Tandazo 2025 por la limpieza política del Ecuador. Ah, bueno, ese eslogan me gusta, la limpieza política. Está bonito el eslogan, pero lo que sí quiero decirles es una cosa. Yo me trazo objetivos. Decía Jesús una cosa. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué quiere decir? Nuestro trabajo es hoy. Mañana no sabemos si amanecemos. Lo cual quiere decir que tampoco debemos dejar de planificar. Pero cuando uno traza objetivos de mediano y largo plazo, uno está prácticamente teniendo un puente al vacío. Yo jamás me prestaré para una candidatura que rompa con la unidad de la izquierda. Jamás. Yo, Chimbador, jamás lo haría. Yo tengo dignidad. Y si algún rato hay la posibilidad de una unidad, yo podría conversar con la gente. Pero jamás en contra de la unidad. Jamás en contra. Si hago críticas, muy bueno, es porque estoy buscando, no estoy buscando una candidatura. Pero si hay algo, siempre en base a la unidad. Y al reconocimiento de los errores. Porque esa es la base de todo. No más de esto. Y a partir de ahora, esto. Entonces, esa es mi forma de ser. Yo no me obnubilo. Las mariposas terminan quemándose de tanto acercarse a la luz. Yo siempre estoy en la oscuridad buscando la luz, no en la luz para tomarme la foto. Los mexicanos tienen una frase hermosa. No te muevas porque no sales en la foto. Hay gente que ya están de candidatos, pero cuando les tiran un tema se desaparecen. Ya no hay los candidatos. Pero por ahí quieren hacer valer su condición de discapacitados, de lo que sea, a ver cómo nuevamente la gente se conduele y les dice, ustedes son los que aquí. Ustedes son neoliberales disfrazados de socialistas en su momento. Nunca lo fueron, no son ni lo serán. Vayan a buscar algún sitio que les dé Alberto Dají, que es su mentor y su gente. Con ellos vayan. Para hacer un cambio en el país en cierto otro tipo de gente. Pero aquí les doy una sorpresa. 15 de marzo del 2024. Votación en un tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Votación. Es como hoy que está digitalizado todo por la vía de la cibernética. Como cuando se vota en la Asamblea y a veces les duele el dedito aplastar en tal o cual sitio. El representante del Ecuador ante Naciones Unidas levantó el dedito y lo dirigió
con toda la energía a aplastar la aprobación de, de una cuestión en ONU. Y cuando llegó con el dedo y aplastó, le salió que no funcionó la votación. 15 de marzo del 2024. Porque el sistema de Naciones Unidas le había bloqueado la votación, porque el Ecuador debe varios años a las Naciones Unidas su contribución. Papelón. Papelón. Qué vergüenza. Papelón. Papelón. Y la información que da la Cancillería es que es información que es muy sensible, que no pueden darla. ¿Cuánto deben? O sea, no pueden dar cuánto deben. O sea, y, un poco más. Doctor, y sobre todo en este momento que Ecuador preside el tema del Consejo de Seguridad. ¡Qué vergüenza! Bueno, el Ecuador debe a la Asamblea General de Naciones Unidas. No a la Asamblea, perdón, estoy hablando tonteras. Debe al sistema de Naciones Unidas. Y entonces cuando uno dice esto, o sea, qué papelón, qué papelón. Pero, señor Noboa, haga un play, a ver, ya pongámonos serios y pongámonos positivos. Hay que ver lo positivo también. Pongámonos positivos. Pague lo que debe al SRI. Verá, hagamos esto. 60 millones para consulta, una consulta tramposa, pero de los 60. Y el resto, pague a la ONU. Entonces pague, por lo menos para que pagando pague. Pero no puede ser que debamos a la ONU, al principal organismo internacional del mundo. No pagamos las cuotas. No ha pagado Lenín Moreno, no ha pagado Lazo, no paga Noboa. Pero estamos en Naciones Unidas tomándonos la foto. Ustedes hace un ratito me mostraron una foto en Naciones Unidas, cómo el Ecuador expone cosas. Pero no les da vergüenza ir a Naciones Unidas que no paguen las cuotas. Ahí tienen una perlita que entiendo que dirán que sí es perlita. No van a decir que no es perlita. Otra perlita. El Ecuador dice que ya está acabando con la inseguridad y le secuestran a un asambleísta del partido de gobierno de ADN. A ver, ¿cómo es esto? O sea, está acabando con la inseguridad y le secuestran a una asambleísta, a una congresista, a una diputada del partido de gobierno. O sea, qué bien que está la seguridad en el Ecuador, cuando se ha quintuplicado la inseguridad. Otro temita. En esta semana que pasó, atacaron a un grupo de militares ecuatorianos en Sucumbíos. Los atacaron, mataron a uno e hirieron a cuatro en una emboscada que les hicieron en Sucumbíos. El militar muerto se llama Daniel Giovanni Valencia Arcos y cuatro muertos en el sector de Barranca Bermeja. Este viernes 22 de marzo, esto no lo tratamos el miércoles anterior, por eso lo trato ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las Fuerzas Armadas quieren hacer alguna cosita en el territorio ecuatoriano, no en el territorio colombiano, los atacan y los acribillan. Ese es el papel de las Fuerzas Armadas. Presidente Noboa, con ese casco que le queda un poquito grande, ya le vi, váyase a Sucumbíos, allí donde las FARC están ejerciendo soberanía en territorio ecuatoriano. Váyase a Barranca Bermeja, allí vaya, y ejerza soberanía del Ecuador, para que los militares, en vez de estar paseando en otros temas en donde no tienen formación, no tienen antecedentes, no estén haciendo el papelón que están haciendo en las calles de las ciudades del Ecuador. Allá vaya, a controlar eso. Eso es lo que está votado en el Ecuador, las fronteras del Ecuador. Eso es lo que no se recupera y es lo que el Ecuador necesita que se recupere. Doctor, el presidente sí. Se puso tanto chaleco el día de ayer y casco blindado, pero cuando se bajaba del vehículo sacaron esas sábanas blindadas por si acaso vaya a venir alguna bala perdida. O sea, no va a dar seguridad. Ya, pero viene un tema. Les doy una sugerencia, y es muy tarde para sugerencia, pero para el próximo miércoles, para divertirnos un ratito. Vean cuando llega el presidente Noboa en España a entrevistarse con el presidente español. Y llega un carro, un auto. Vean cómo llega. Y no le paren bola a Noboa. Vean cómo la seguridad se ubica alrededor del carro de Noboa. ¿Y a dónde miran? ¿A dónde observan? ¿Dónde hacen la labor de seguridad para proteger la vida de Noboa?
Eso tenían que haber hecho con el caso de Villavicencio. Se ve clarito. No es que lo meten como pendejos por la puerta derecha y vaya para que le peguen un tiro. Vean eso y vean los videos. Ahí les doy un trabajo a Jorgito, que es él es nuestra gran ayuda. El video de España y el video de Villavicencio, para que se vea cómo se debe proteger a una persona y cómo se tiene que dejarle en indefensión para que lo acribille. Eso. Ahí ven exactamente cómo funciona la verdadera seguridad y ese simulacro de seguridad que le dieron a Villavicencio. Casi, casi que facilitaron el asesinato de Villavicencio. Entonces ahí van a ver. Es importante que Jorgito haga un trabajo fino, los dos videos, y los pasemos el miércoles para que se vea cómo se maneja en términos de seguridad. No la payasada que hicieron aquí. Y de eso no han respondido. ¿A quién les convendía? ¿O qué estaba vengándose de Villavicencio con la muerte de él? Pero además, primicia, que ya no avancé a sacar el video, pero le pido a Jorgito que lo tenga para el próximo miércoles. Las últimas declaraciones, últimas, de Cristian Zurita, donde dice que tuvo que ver con la muerte de Villavicencio Pablo Muentes. Y entonces los socialcristianos son los que lo asesinaron a Villavicencio. Pero doctor, él ha acusado ya como a tres. Bueno, pero ese es el último. Pero sí. Es el último. Pero es no último, quieren entregar el teléfono, pues no entregan los teléfonos. Pues no, los teléfonos ya están en manos de la fiscal. Ya olvídese eso, Jaime. ¿Por qué no los explotan? No, espéreme un ratito. A ver, hablemos del teléfono rapidito, verá. El teléfono primero se perdió. Nadie sabía. ¿No es cierto? Y luego dijeron una mentira, que lo habían lanzado al río Tomebamba. Mentira. Entonces, pero eso les dio días claves, días importantes, ¿para qué? Para que se siga trabajando el tema de del supuesto asesinato de Villavicencio por manos de la gente de Correa. Entonces, claro, quemaron tiempo. Entonces, el teléfono no lo encontraban. Ajá. Después, segunda vuelta electoral, el teléfono está con el FBI. El FBI no tiene nada que hacer con el teléfono. Si usted analiza, porque un país se rige y se ordena en base a lo jurídico, usted analiza el Código Orgánico Integral Penal y todos los reglamentos que hay sobre la materia. El FBI no tiene nada que hacer en una investigación penal en el Ecuador. Lo que se puede pedir es asistencia penal internacional, que no es el FBI. Primera cosa. Segundo, ahí quemaron más tiempo. Después que no aparecía, hasta que ahora, que ya pasó las elecciones, que ya está electo Daniel Noboa, que ya no hay nada que hacer. Entonces, ya reconocieron que el teléfono está en manos de la fiscal, pero no lo abren. ¿Cuándo lo van a abrir? Sí, ahí deben haber perlas en ese teléfono. Entonces, pero ya lo de Zurita, que es Muentes, uno de los que tiene que ver con el asesinato, Pablo Muentes. Entonces ya, o sea, los socialcristianos tienen que también responder a este tema, porque ellos han sido los que han estado metidos en la muerte de Villavicencio. Entonces, esa es otra perlita que tenemos que verla. No sé si tiene algo más, que yo tengo otras cositas. Tenemos lo de que ustedes dicen que tienen el video, yo tengo la información, lo de Ronnie Aliaga. ¿Aló? Último de ayer, Jorge. Si tenemos el último video de ayer que se lo pasé en la mañana, ruédelo. Pónchame a mí. Pónchame a mí, Jorge, por favor. Hay una noticia que acaba de generarse en este momento de la cuenta de Ronnie Aliaga. Permítame, por favor, ponerla. Él dice lo siguiente. La verdad puede ser incómoda, pero es necesaria para la justicia. En este periodo oscuro en el que transita el Ecuador, es fundamental hacer un espacio para que el peso de los hechos reemplace a las construcciones narrativas mediáticas que destruyen honras y golpean de forma vil la vida de las personas. En este contexto, y ante los sucesos que son de dominio público, he decidido desafiliarme del Movimiento Revolución Ciudadana, organización política a la que me debo y a cuyo líder, Rafael Correa, guardo el mayor de los respetos, admiración y lealtad. Es evidente que la vil persecución política
de la que soy objeto ha afectado también al movimiento y ha generado confusión y divergencia de criterios en sus integrantes. Por respeto a quienes son mis compañeros, tomo esta decisión, firma Ronnie Aliaga. Sí, bueno. Interesante, me parece una actitud coherente para quitarles un poquito de que sigan con el remoquete de acusarlo de ser parte de la Revolución Ciudadana, como que la Revolución Ciudadana tuvo que ver con todo lo que hizo Aliaga. Pero no sé si tienen el video de Ronnie Aliaga. Sí, lo tenemos. Ese ya. Sí, lo tenemos ya. Me avisa Jorge para poderlo proyectar. Señora Diana Salazar, así es la desesperación, en este caso suya. No tiene límites, pero las pruebas de nuestras conversaciones están periciadas y seguirán demostrando la corrupción de la Fiscal General del Estado en la forma de manejar las investigaciones. Una de ellas, León de Troya. Le recuerdo, como consta en los chats, que fue usted quien me reveló en septiembre del 2023 que no actuaría en el caso León de Troya. Tráfico de influencias. De hecho, voy a procesar después de elecciones. Antes, no para no ayudarles a ustedes. Shei ya sabe que me lo cargaré a su cuñado. Lo bueno es que ahí aparecen los videos de Boscan diciendo: vengo por mi financiamiento. Hoy llamado a encuentro para no ayudar en las elecciones a los correístas. O como había acordado con Guillermo Lasso, entonces presidente de Ecuador, no involucrarlo. Pero además que acordó investigar dicho caso, no por narcotráfico como correspondía, sino por tráfico de influencias. Y que lo que sí le gustaba de ese caso... También hay video en el que dice: fui a la fiscal y ella me dijo que haga cooperación y lleve, pero mejor explotar nosotros a nuestro modo. Eran los videos de Anderson Boscán hablando de financiamiento con personas investigadas por la justicia ecuatoriana. Usted sabe muy bien que el caso León de Troya vincula a la mafia albanesa y al gobierno de Guillermo Lasso. En los propios chats revelados, convenientemente ahora por fiscalía, para desviar la atención... En León de Troya están los mismos que en El Padrino. Consta cómo Cherres, por orden de Carrera, mandó a secuestrar al gerente de Cenel para extorsionarle con entrega de coimas y contratos. Sus conversaciones dejan evidenciado que usted ayudó a la impunidad de la mafia albanesa y el crimen organizado. El mismo cuento. Le confieso que en León de Troya no hay narcotráfico. Finalmente, toda esta información periciada será entregada en los próximos días al Comité del Senado de Estados Unidos sobre el Poder Judicial y al de Relaciones Exteriores, encargados de supervisar al FBI, para que investigue las revelaciones que usted me hizo sobre procesos reservados del mismo FBI en el asesinato de Fernando Villavicencio, y a la Secretaría de Estado sobre las revelaciones que me hizo de la injerencia política que realiza el embajador de Estados Unidos en Ecuador. Usted tendrá que responder por su corrupción, manipulación y persecución. Bueno, gravísimo. Todo lo que dice es gravísimo. Primero, los chats han sido periciados, ¿sí? Ay, antes de que usted hable de la pericia, y quisiera que lo analice desde otro punto de vista, que es que el señor Ronnie Aliaga dice que esta información con la que tiene de las conversaciones de la fiscal es de todo tipo, ¿no? Incluso íntimas. Y yo me preguntaba, para tener claro, y qué bueno que el señor tome esa postura, ¿no? ¿Cómo es que un militante de la Revolución Ciudadana, siendo perseguido, ha mantenido una relación personal e íntima con este tipo de conversaciones con la fiscal? O sea, empezando por ahí, ¿podemos creerle o no al señor Ronnie Aliaga? A ver, si él está mostrando y va a seguir mostrando chats que dice que han sido periciados, o sea, han sido fruto de haber pasado por ellos una pericia y haberse verificado su autenticidad, entonces el tema se le pone cuesta arriba a la fiscalía. Dice... Hay otro video, que no es este,
en donde dice: desde el 2021 he mantenido conversaciones íntimas con Diana Salazar. Conversaciones íntimas con Diana Salazar. Y dice: Diana Salazar ejercía extorsión. Gravísimo. Diana Salazar le manifestó que son los lobos los autores del asesinato de Fernando Villavicencio, lo cual terminó siendo así con el dictamen de la fiscal general en el caso de la audiencia que se tuvo hace pocos días, donde se ve que los lobos son los únicos que aparecen como autores del asesinato. Pero como quieren seguir jodiendo con el tema, entonces, pero es que hay que ver quiénes son los autores intelectuales. Los autores intelectuales son los que están allí, son los lobos. Los lobos con quienes tenía diferencias, porque los lobos eran un brazo ejecutor de Leandro Norero. Digo que respecto de esto, por sugerencia de un embajador, que no dice el nombre, pero que todo el mundo sabe quién es, había que guardar silencio, o sea, no decir nada hasta que pasen las elecciones. Así hay que entenderlo al tema, no decir nada hasta que la gente trague el cuento de que quienes lo mataron a Villavicencio eran los correístas. Correcto. Entonces, ahí está. Pero cuando se producen ya los primeros síntomas de que a Ronnie Aliaga lo querían molestar, dice que tiene una conversación con Diana Salazar donde le dice: le pido, váyase del país, póngase a buen recaudo, es la única manera. Y después no está completo lo que él dice, porque dice: ya después parece que dice veremos qué hacer. La palabra veremos o la que sea no existe. Ya después luego dice qué hacer. Entonces esto es grave, porque una fiscal que le dice a una persona que supuestamente está involucrada en un tema, le dice póngase a buen recaudo, váyase del país. Esto, si no le damos la importancia a esto, esto es terrible. Esto es, ay, si apareciera el celular de Villavicencio. Ay, si apareciera ese celular. Se viera cómo era el entramado de converso, ponle, acúsale, no le acuses, aguántate, espera, dale, no, todavía no. Ese celular tiene que aparecer, porque además es un delito. Claro, que con los jueces que tenemos, jueces que no están preparados ni tienen los pantalones para hacerse respetar, al juez no se le puede ocultar una prueba. Y el que oculta una prueba a un juez en materia penal está sujeto a una prisión de 1 a 3 años, artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. Y esa prueba es el celular de Villavicencio. Allí tiene que aparecer incluso quienes la amenazaban, quienes no le amenazaban. ¿Por qué no quieren que se vea? Porque no quieren que aparezcan las conversaciones con toda la gente que estaba vinculado. Imagínense, independientemente del tema este, ¿cómo estarán las comunicaciones en ese celular con María Paula Romo, a la que le dijo que ellos hicieron la fiesta de los hospitales, la feria de los hospitales? ¿Cómo serían las conversaciones con María Paula Romo acordando, olvidémonos de esto, dejemos esto, ya yo no te acuso de esto, ya no te ataco, pero dame la candidatura, ¿cuántos metes en la campaña de Construye? No, yo meto más esto, el otro. Ver eso, sabroso. Sabroso para que se vea cómo se tranza en el Ecuador y cómo se manejaba el tema. Ahora, lo que dice en el video que pasaron de Aliaga, dice lo que aquí hemos dicho, yo lo he dicho. El caso de León de Troya, sacaron la carne, y la carne no fue ni materia del juicio político, porque la Corte Constitucional no quiso que sea, para defenderlo a Lazo. Y segundo, eso es lo más grave del caso Encuentro. Tanto que, según el informe de Villavicencio, no es una cosa mía, Villavicencio dice que Giovanni Ponce, el general de la policía, les dijo a la gente que estaba en ese equipo de la policía investigando que dejen la investigación. Y luego, recuerden el teniente Ronnie Rengel, que lo dijo en Ecuador Inmediato y lo dijo también en la Asamblea, que el fiscal Balda les dijo que la fiscal general le había manifestado que hay que archivar esa investigación. Entonces, en unos casos destapen, en otros casos tapen. O sea, que tenemos una fiscal y una fiscalía con una actitud ambivalente, doble. En estos casos tapo, en estos casos no tapo. ¿Qué no puedes, pueblo ecuatoriano, darte cuenta de eso? Entonces, el caso León de Troya está crudito. No se lo ha visto. No se lo ha visto. Y ahí, en esos chats, se habla del secuestro
lo que está diciendo Ronelia, del secuestro del de Senel para extorsionarlo al directivo de Senel. Pero ¿quién hizo el secuestro según los chats que están publicados este rato? Hizo la mafia albanesa en coordinación con la gente cercana al gobierno. Eso es gravísimo. Doctor, ¿dónde están los presos? Está preso el hijo de Verónica Abad, pero los que traficaron con cargos públicos y también los contactos con la mafia albanesa están orondos y lirondos. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Entonces ahí necesitamos una revolución ciudadana, pero con la agenda diaria, diciendo, a ver, y que no tengan miedo a que les digan, porque tienen terror a que les digan oposición. O sea, para eso están, para oponerse a lo que hay que oponerse. Oponerse al ocultamiento de la verdad, a que brille la verdad. Caiga quien caiga. Doctor, caiga quien caiga. Tenemos ya las declaraciones hace pocos momentos del presidente de la Asamblea respecto a cómo se están moviendo en este momento los criterios respecto a esto que está pasando, ¿no? Y la participación del presidente Kronfle de la Asamblea manifiesta que después de la vacancia la fiscal va a ir a la Asamblea a dar un informe. Escuchémoslo. Pero por supuesto, estuvo invitada la fiscal, como ustedes ven, al relevo de guardia de la Asamblea Nacional. Previo a eso tuvimos una reunión protocolaria y hemos conversado y posiblemente estamos por definir una fecha después del receso legislativo que vendría la fiscal nuevamente a la Asamblea Nacional a darnos los avances sobre los casos de connotación nacional para ver cómo van esos procesos. ¿Han decidido algo acá al regreso, tal vez la conformación de esta comisión que se había previsto para avanzar con la investigación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con Purga y Mitad? Entiendo que se ha decidido que sea la comisión de fiscalización que maneje esos asuntos, sin perjuicio de que si la mayoría del pleno quiere hacer una comisión especial, no tengo ningún problema con eso, pero entiendo que por efectos de eficiencia ya tenemos una comisión de fiscalización y lo puede manejar muy bien la comisión de fiscalización. Presidente, es decir, la moción que usted presentó antes del receso, ¿sí va a llegar al puerto? Es decir, lo de la fiscal. Justamente he conversado con la señora fiscal y creemos que lo mejor va a ser que venga a comparecer más adelante, ella está de acuerdo con eso, y en vez de tener una información en papel, pues que directamente la fiscal, en el marco de una comisión general, recibirla, para que pueda ella darnos los avances en el pleno de la Asamblea Nacional. Eso es lo que ha conversado esta mañana con ella. Vamos a definir más adelante la fecha. ¿Qué queda pendiente del receso legislativo, presidente, a su retorno para retomar? Bueno, todos los temas que quedan pendientes, excepto los de carácter económico urgente, que en este momento no hay, o sea que hay que retomar la agenda legislativa tal cual se dejó pendiente desde el día lunes, es decir, los juicios políticos, el juicio político que se está tratando, los temas en las comisiones, los proyectos de ley que hay que tratar al regreso, todavía tenemos pendientes las reformas al COIP, eso son varias cosas que tenemos. Sí, se va a tomar. Okay. Después de la vacancia, la fiscal estará en la Asamblea explicando todos los procesos, dice el presidente de la Asamblea. Gustavo, en comisión general. En comisión general. Ahí viene la pregunta del millón. ¿En comisión general se le van a hacer preguntas y repreguntas? Porque si va solamente a tomarse la foto y a lucirse en la asamblea, estoy haciendo esto, esto otro, lo de aquí, lo demás acá, chao señores, hasta luego. Eso es un tongo. Ella tiene que ir a la Asamblea Nacional dentro del trámite del juicio político a responder las preguntas de la Comisión de Fiscalización que está tratando el tema del juicio político. Y allí tiene que responder. Porque ella en este momento, con el juicio político, ella está siendo reo, acusada. No es que quiero que me entiendan esto. Llegar a informar es una cosa. Y otra cosa es llegar a dar cuenta y razón, es otra cosa. Son dos cosas diferentes. A la asamblea tiene que ir a la comisión de fiscalización, donde tiene que ahí decir lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Al otro, cuidado con que se convierta en una cortina de humo para más bien darle tribuna. Y ojalá los asambleístas tengan listo las preguntas claves que deben hacerle. Y entre ellas, ¿por qué no se explota el celular de Villavicencio? ¿Por qué nunca se allanó la casa de Nadilo Carrera? ¿Por qué con semejante retardo
desde el 31 de marzo, 1 de abril del 2023, tienen los teléfonos de Rubén Cherres. En una semana más se cumple un año. Porque recién ahora aparecen unos 6 chats de algo monstruoso. ¿Por qué? Para un poco bajar el tema y decir, sí, vamos a hacer algo. ¿Por qué no nos han dado cuenta y razón de los relacionamientos con la mafia albanesa? ¿Por qué no nos han dicho nada de eso? Que eso es lo que quiere el país. No el tráfico, solamente el tráfico de cargos públicos, que de hecho es grave. En los chats se dice que pagaban 20 millones de dólares por un cargo en aduanas. No hay un preso, pero está un preso el hijo de Verónica Abad. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿a quién estamos? ¿Por qué le dejaron salir del Ecuador a Hernán Luque Lecaro? A la vista y paciencia salió por la puerta grande Hernán Luque Lecaro. ¿Por qué no lo han traído? A los familiares de Fito lo trajeron, pero así, a la velocidad de un rayo. ¿Por qué no lo han traído? ¿Por qué no quieren que venga? Entonces, todo eso tiene. ¿Qué pasa con JJ Franco? ¿Qué pasa con las vírgenes más puras del Ecuador? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con JJ Franco? Para seguirle preguntando a los socialcristianos, ¿van a seguir votando por la inocencia de Diana Salazar? ¿Qué es lo que han pactado por debajo de la mesa? Entonces aquí, de una vez brilla la verdad, pero que no nos tomen del pelo. Y siempre que lo veamos a Kronfle, hay que pensar 2 y 3 veces, porque ese hombre está trabajando para Noboa y para el poder político y económico del Ecuador. Y claro, a veces dice barbaridades, porque ya varias veces ha metido las de andar hasta los hombres. Hoy por hoy, ¿por qué la Asamblea Nacional no continuó con el trámite del Código Orgánico Integral Penal? ¿Por qué? Para darle chance a Noboa que haga farsa, que haga show con la consulta. ¿Y dónde está la Revolución Ciudadana que le diga, señor Kronfle, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué en las leyes que se aprobaron no dio la palabra cuando debía dar la palabra para negar el proyecto de ley, el tema del IVA? ¿Por qué no lo pusieron contra la pared? ¿Por qué permitió que en la ley de turismo se incluyan artículos que no tienen nada que ver con el turismo? Entonces, todo eso. O sea, me gustó lo que dijo Carlita, a limpiar con la política. Y ahí sí es un poco decirles, invitarles a la gente, ¿de qué lado estás? ¿De la limpieza o de la suciedad? ¿Estás por tapar las cosas o estás por destapar las cosas? Y el Ecuador no puede seguir así. No puede seguir con estas tomaduras de pelo permanentes. No puede seguir. Somos una vergüenza dentro del país y fuera del país. Pero necesitamos que las cosas cambien. No puede ser que sigamos dándole un apoyo prácticamente real, no virtual, real, a Noboa en todas las barbaridades que ha hecho. Entonces, o ejercen una oposición como se debe ejercer, o definitivamente no hay oposición, porque la percepción que tiene la gente es que Noboa hace lo que le da la gana. Entonces yo creo que ya llegó la hora, se está acabando marzo, estamos entrando a abril, viene la consulta, ya llegó la hora de... Recuerden aquella frase que dijo alguna vez, me parece que fue Luisa González. No estamos de acuerdo con la pregunta 4 y 5. No estamos de acuerdo con todas las preguntas. No confundan al Ecuador. Porque es una pregunta tramposa. Cuidado con Chile, con esta sí, con esta no, con esta. No a todo, es una maniobra del gobierno. Y hay que poner contra la pared a esta gente. Que cumplan. Ah, caramba, la Comisión de Fiscalización. Tienen para hacer maravillas en la Comisión de Fiscalización. Pero hay que ver si lo quieren hacer. Y tienen la capacidad y si lo quieren hacer. De los grandes problemas nacionales que vivimos en el Ecuador. El tema central del día de hoy, y que les pido que no suelten este tema, es el tema de la Corte Constitucional, que dijo que no se necesita estado de excepción para que las Fuerzas Armadas combatan al conflicto armado interno. Eso es una salvajada, eso es una brutalidad, y eso es un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas para que se manejen sin sujeción al derecho internacional humanitario
y que se manejan sin parámetros de ninguna naturaleza. Es un poco decir, en el Ecuador nos limpiamos con la Constitución, la Corte Constitucional. Entonces aquí o tomamos partido o no tomamos partido. Hoy que estamos en plena Semana Santa, Jesús es un símbolo y un ejemplo de muchas cosas. Y con él no hay neutralidad. O estás conmigo o estás contra mí. Con él es no, pero sí, y sí, pero no, no, no. Estás conmigo o estás contra mí. Y hay que debatir esto en las casas. Hay que debatir. Porque no puede ser que sigamos y nos sigamos preparando para una nueva votación con los ojos cerrados. O sea, este país es un país hermoso, créanme. Recursos, gente, de todo. Pero no puede ser que estemos gobernados por esta gente. No puede ser que estemos... Pero, doctores, que dicen que hay el libre albedrío, ¿no? Y yo creo que el Ecuador está escogiendo el camino equivocado. Y ahí es cuando invitamos, y yo le... A usted, que la gente lo sigue y que cree en usted, que invite a las familias ecuatorianas a la reflexión en familia, a sentarse con los hijos, a sentarse con las esposas, con los primos, a una reflexión, porque lo que estamos viviendo en el Ecuador es serio, no es de muñecos de cartón, no es de TikTok, no es de Instagram, no es de propaganda política ni de marketing político, que es en lo que se ha enfocado este gobierno, porque si en algo se ha enfocado este gobierno, y con todo respeto, desde mi punto de vista como profesional en el área de la comunicación y del marketing político, es en eso. Es a vendernos aquello, es a vendernos eso, es en posicionarse. Y yo le pido a usted que invite al pueblo ecuatoriano a ese tipo de reflexión que no se está haciendo en familia, en sociedad. Verá, a los ecuatorianos y a los latinos y a mucha gente del mundo nos educan para ser ignorantes, para tener los ojos cerrados. Hay dos cosas que a usted no le permiten conversar. Primero, usted no tiene mucho tiempo para conversar en un hogar, fundamentalmente si no es a la hora de comer. Porque sale al trabajo, se levanta y tiene que ir a trabajar y tiene que estudiar y esto y lo otro. Entonces, cuando alguien levanta la voz en la mesa, oigan, ¿qué les parece lo que dijo la ministra Valencia? Ay, hijito, cállate, estamos en la mesa, estamos comiendo. Este no es el momento de hablar ni de política ni de religión. Por eso es que hacen la fiesta los que propongan el más allá, porque ellos viven del más acá, y también los políticos, que no quieren que nadie discuta. ¿Qué es la familia? ¿Y qué es lo que se tiene que discutir allí? La familia es el núcleo esencial de la sociedad. Pero aquí viene un tema, ni los dedos de la mano son iguales. Ni los dedos de la mano son iguales. Y por eso es que hay que aclararse, por lo menos, porque puede ser que dentro de una familia el uno esté creyendo que el camino es al precipicio y el otro que no lo sea. ¿Qué decía Jesús? Me estoy metiendo un poquito al tema cristiano, en esta sociedad que vive confundida. ¿Qué decía Jesús? Yo, lo que le dijo Simeón cuando lo llevaron a la presentación del templo, será signo de contradicción. Ahí lo bautizaron a Jesús con eso, será signo de contradicción. O sea, Jesús no vino a quedar bien con todos. Pero luego le dice el mismo Jesús de sus palabras, en un grupo de cinco, en una familia de cinco, tres estarán en contra de dos y dos en contra de tres. Discutan, cuestionen. Y dice, el padre se enfrentará al hijo, el hijo al padre, la madre a la hija y la hija a la madre, la nuera a la suegra y entre los hermanos entre sí. Discutan, conversen. Eso es lo que tienen que hacer en las casas. No es que aquí no se debe hablar. Hijito, la política es lo más sucio. Y como es lo más sucio, entonces no hablemos. Entonces sigamos en la suciedad. Entonces el Ecuador necesita generar un gran debate sobre las cosas profundas para no ir con los ojos cerrados a las votaciones, a las cosas que hay que hacer. Hay que conversar, hay que leer, hay que analizar. Tienen en sus manos tantas cosas, al menos hoy con el Internet. Tienen en las manos tantas cosas para, como herramientas para de alguna manera perfeccionar su sistema de razonamiento, y no lo hacen. Amanecen a aprender Ecuavisa, y ahí pasan a Teleamazonas a las 8, a las 7 y media, y luego a ver qué dijo los medios de comunicación escritos. Eso es lo que tienes en la cabeza, ecuatoriano, lo que te vendieron como ideas. Aquellos que hacen una plataforma informática para desinformarte, no para informarte. Entonces,
Tienes que buscar medios alternativos y discutir, y además, en vez de estar chateando sobre pavadas, busca cosas importantes. Ten la Constitución en la mano y di por qué dicen esto. Por ejemplo, artículo tal de la Constitución, que dice que el estado de excepción se dictará en caso de conflicto armado interno. Y tú le estás escuchando a la Corte Constitucional, que ya lo dijo la ministra también ahora, no necesitamos de decreto de estado de excepción. Entonces analiza, te están tomando del pelo, te están viendo la cara de pendejo ecuatoriano o ecuatoriana. Reacciona, pues. Te están vendiendo bacalao podrido. Te están engañando. Entonces generemos ciudadanía. Ciudadanía es vivir conscientemente con una realidad jurídica, con valores, con ética, con civismo. Para tú, que eres el mandante, el pueblo, saber a dónde quieres ir. Porque si no sabes qué ecuatoriano y ecuatoriana, prepárate que si este año no saliste de migrante, el próximo año ya te vas. El próximo año ya te vas. Y la solución es que se vayan del Ecuador cuando la pelees aquí y ahora. Entonces, ¿no? ¿Cómo podemos dejarnos tomar del pelo por esta gente? Tenemos que ya hacernos sentir. Mire, un bochorno. Yo así lo siento. Por eso amanecí con el genio revirado. Estados Unidos nos regala un avión que dicen que vale 11 millones de dólares. Un avión de 1973. Carlita. Ese avión tiene 51 años. Un Hércules del 73. A un país que solo en un embarque de cocaína que se incauta le ahorra que salga dinero de Estados Unidos en 400 millones de dólares. Le regala un avión viejo. Carajo, yo sería presidente, se lo regreso. Y le digo, métetelo por donde más te entre. Y eso es lo que aplaudimos. Doctor, aprovechando que usted acaba de decir... Pero eso no dicen los medios, doctor, que es del 73. No. Eso no dice nada. No lo dicen, pero es del 73, claro. El avión Hércules. Pero sí salieron ayer. Doctor. Miren, a Colombia, yo no estoy de acuerdo con lo que firmaron con Colombia, ni quiero que se arme un plan Colombia acá, pero solo como una referencia. A Colombia le dieron 15 mil millones de dólares con el plan Colombia. A nosotros un avión viejo de 11 millones de dólares. ¿No les da vergüenza? Yo en la vida, cuando me han hecho cosas parecidas, les he devuelto en la cara las cosas. Toma, haz con esto, por no decir la frase grosera en la televisión, pero más o menos, haz con esto lo que debes hacer. O sea, es la cooperación de Estados Unidos. Y vienen a mandar acá. Y firman los convenios. Doctor, más. Quiero aprovechar este espacio, porque usted acaba de decir algo importante, aprovechando que nosotros estamos acá en Nueva York, y usted le decía, el año pasado no migraste, este año te va a tocar. Aquí hay muchos migrantes que por miedo no se acerca a registrarse para poder sufragar. Y esos votos son importantes. Así que yo invito a usted a que les manifieste de que dentro de la medida de sus posibilidades, por favor, se tomen el tiempo de inscribirse y sufraguen. Porque solo el que salió en busca de oportunidades mejores está sufriendo y sabe, o sea, está con los pies en la tierra y sentado en la realidad. Así es, Carlita. La gente no, a ver, yo siempre he dicho esto en los medios. El ecuatoriano le gusta comer gallina gorda por mano ajena. O sea, no la gallina que cría. No la gallina que todos los días le va a poner agüita, le va a poner el maicito que la atiende para que tenga pollitos, vaya creciendo y podamos comer alimentos más sanos. No, le está desde el cerramiento, le está mirando la gallina del vecino, a ver en qué rato se pasa y le pasa el cuchillo. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que asumir nuestras obligaciones. Y una de las obligaciones, que no es la mejor ni es la única, votar. Porque un voto más uno, más uno, más uno, más uno, suman. Entonces hay que participar, hay que actuar, porque después no hay que llorar. Voy a poner un ejemplo que quiero que me entiendan que esto fue dicho en 1492, cuando los derechos de la mujer y la concepción de la mujer era otra. Pero no me criticarán como que yo estoy minimizando a la mujer. Es nada más la forma como la madre de Boabdil le dijo, cuando Boabdil perdió la guerra con España y fueron expulsados los moros de España en 1492. Porque España, lo que verdaderamente conmemora en ese año, no es el viaje de Colón,
sino que se sacaron encima a los moros, que estuvieron cerca de 800 años en España. 800 años que tuvieron no solamente días, sino también noches. Y en las noches sí se hacen cositas. Entonces, le dijo a Boabdil su madre, no llores como mujer lo que no supiste defender como varón. O sea, tomemos el fondo del tema. O sea, después nos estamos golpeando el pecho y renegando. Pero lo que vivimos es la suma de las equivocaciones. Lo eligieron a Moreno, lo mantuvimos a Moreno. Se lo mantuvo a Lazo, con fraudes, con todas las cosas. Moreno le acaba de decir hace un mes y medio, dos meses al Ecuador, sobre el tema de la... que él no puede, que por vanidad lo quieren traer al Ecuador. Vanidad, tienes que venir con tus huesos a responder por la plata que recibiste de Recorsa, que el fondo plata es sinohidro, y que vendrá cuando los médicos le digan cuándo debe venir. Y la gente debería, si llega a venir Moreno, independientemente de que venir. La justicia, la fiscalía le retiró la orden de prisión que existía contra Moreno la semana pasada. ¿Por qué le retiró? Ay, Jorgito, si tiene a la mano, si yo sé que de pronto no lo tiene, ponga el video donde Juan Sebastián Roldán dice, que me esté oyendo, Jorgito, póngalo. Juan Sebastián, ese debería tenerlo todos los días, no solamente en mis entrevistas. ¿Lo va a tener Jorgito o no lo va a tener? Gustavo, tú que estás ahí. Sí, lo tiene. Ya, mándalo. Ahí está el presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Como Diana. Ya. ¿Quién es Diana Salazar? Colocada por Lenín Moreno. ¿Qué es lo que hace en consonancia? Le levanta la orden de prisión preventiva. Ya no hay orden de prisión preventiva contra un pícaro que recibió plata de la corrupción. No hay. ¿Por qué? Porque él la colocó de fiscal. Olvídense. Ya quítense de la cabeza aquello de la 10 sobre 20, la no sé qué. Ella pudo haber sacado 1 sobre 20 o 20 sobre 20. Porque todo se fabrica en los concursos. Ella está allí porque la rosca, la troika, la rosca del neoliberalismo, porque en ese momento se vendió al neoliberalismo Lenín Moreno, la colocó. Y lo dice su secretario privado, Diana Pérez, Juan, el presidente valiente, que colocó a Diana Salazar en la fiscalía. Punto. ¿Qué podemos esperar de la fiscal? Doctor, y lo que este le diga Lenín Moreno y su combo va a vencer. Dígame. Doctor, en este caso la fiscal debería investigarse ella misma. ¿Quién la colocó? Es que ese es el problema. O sea, ella sabe quién la colocó. Como saben todos los demás quién los colocaron. La Corte Constitucional sabe de dónde vinieron. No vinieron por un currículum del carajos. Que se vayan al diablo. Lo mismo la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó el procurador, el actual incluso, el anterior? ¿Cómo llegaron? Por concurso, vayan al diablo, con ese hueso otro perro. ¿Cómo llegaron? Porque están allí, y en base a concursos de méritos de oposición, muchos de ellos. ¿Cuál concurso de méritos de oposición? Si lo tenían decidido antes. Recuerde el tema de Atamaín, cuando Marlon Santi le dice a Jaime Vargas, tú la pusiste a Diana Atamaín en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es que Jaime Vargas, desde la Amazonía, la colocó a Diana Tamay en el Consejo si hizo un concurso? Porque es la tranza, dame esta cuota, dame esta otra, yo te doy esto, dame la Corte, tú yo te doy la Fiscalía, dame la Contraloría, yo te doy la Procuraduría. Es el Ecuador del lieve, del arranche, de las cuotas, de la troncha, es el Ecuador. Y eso es lo que hay que cambiar. Pero para eso no se puede hacer lo que hizo Pamela Aguirre. Esa narrativa del apoyo a Daniel Noboa. Entonces, ¿de qué lado estás, Pamela? Si no estás acá, lánzate al otro lado. Haz como la hija de Marcela Holguín. Pásate ADN y ahí sí justifica todo lo que estás haciendo. Pero no puedes estar en la Revolución Ciudadana defendiendo al querido amigo, así lo dice, al querido amigo, Daniel Noboa. Entonces ya basta. Doctor, llegamos a la parte final del programa por el día de hoy. Permítame primero leer unos mensajes que están dirigidos al doctor, como por ejemplo Freddy Callejas dice, muy bien doctor Tandazo, esa es la actitud y sobre todo cultivar la inteligencia y la ética en este país. También un superchat de Carolina Pilataxi dice,
¿Cómo hacemos pedagogía? Abrazos desde Madrid. Adrián Naranjo, también otro superchat. Saludos, amigos. Buen análisis desde Nueva York, Estados Unidos. Tenemos una comunidad de ecuatorianos que trabajamos en empresas tecnológicas. Un fuerte abrazo. Bueno, y el resto de mensajes, doctor, lo quieren como presidente del Ecuador. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho a ustedes, a los que nos escucharon. Y decirles lo que dijo Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Libros, los últimos que escribió, que le valieron que la iglesia lo recluya, lo esconda en Castel Gandolfo para que no siga diciendo verdades, Benedicto. Y digan, él renunció porque estaba en contra de la pederastia, no pudo luchar. Mentira, él destapó al Jesús histórico. Y hay una frase que él dice en Jesús de Nazaret, en el libro Jesús de Nazaret. Dice, si hoy tuviéramos que escoger entre Jesús y Barrabás, no cabe la menor duda que escogiéramos a Barrabás. Así elegimos un presidente cartón. Así elegimos. Pueblo ecuatoriano, abre los ojos. Abre los ojos. Porque pecas por acción o por omisión. Pero al final pecas. Cuando no sabes elegir. Pero no importa. Por lo menos no te derrotes. Hay que cambiar el Ecuador. No puede ser que este país hermoso esté gobernado por gente que no sabe leer ni escribir. Si lo único que tienen son intereses políticos, intereses económicos creados. Aquí fluyen. Lo único que fluye en el mundo es el capital. Al capital no le ponen visa. Pero a las personas sí les ponen visa. Las personas sí tienen que salir a trabajo. El capital no. El capital es como una prostituta. Llega donde la quieren. Los adoradores del dinero. Entonces tenemos que cambiar la sociedad. Y que no se golpeen el pecho en esta semana. A Jesús honrenlo por su pensamiento. El mayor de ellos, niéguese a sí mismo. Quiere decir, véanse en un espejo. Todos los días digan, estoy funcionando bien como ecuatoriano, como padre, como hijo, como hermano. La autocrítica, la negación a sí mismo. Corríjanse, mejorémonos todos. Ese es el mensaje, mejorémonos todos. Para que resucitemos con una nueva actitud ante el Ecuador. Pero el sufrimiento ni la sangre van a ser la huella que nos va a servir para cambiar el Ecuador. Ni Dios nos va a cambiar invocando en oración. Dios mío, tráenos la paz al Ecuador. La paz se construye. Los derechos se construyen, no se imploran de rodillas. Y para eso necesitamos actitud, no oraciones. Necesitamos acciones. Así es que, gracias. Bueno, ¿y para cuándo van a volver? La otra semana, el día martes ya estamos de regreso. Ya, entonces el miércoles. O sea, el día miércoles ya estamos con usted en estudio. Ya, pero qué chévere que se dieron este. Esto es importante. Vengan, saluden a la gente, estén con ellos. Ellos, quiéranlos a los migrantes. Porque ellos son los que realmente. Vamos a estar. Que Jorgito ponga la publicación para que el doctor mismo nos promocione. Ya. Lo puse a correr, Jorgito. Lo puse a correr, de un ratito. y nos que el doctor mismo nos invite para conversar. A ver, ahí está, doctor. Van a estar Carla y Jaime. Van a estar Carla y Jaime. Vean, tienen dos personas que, más allá de los conocimientos y experiencia que los tienen, son gente de bien. Júntense, es un tema muy importante, júntense con las personas de las cuales pueden recibir cosas buenas, conocimientos, experiencias, vivencias, júntense. No, así como se dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime qué comes, te diré quién eres. Dime con quién estás, con quién compartes y te diré quién eres, porque estás con gente de bien. Cuando vean gente como Carlita y como Jaime, júntense, porque es gente que lo que quieren es el bien de todos. No se junten con los avivatos, con los que están siempre buscando cómo engañarlos. Así es que si ellos van a estar en estas actividades, pues ustedes deben estar con ellos, porque la unidad hace la fuerza. Una sola vara de bambú, si ustedes le dan la vuelta a la vara, se rompe.
dos varas de bambú, les dan la vuelta, se rompe. Tres, hasta que llega la vara número 10, 11, 12 y quieren romperla, ya no se rompe. La unidad, y en especial con la gente que abandonó su patria, que es lo que más duele, se extrañaron. Así es que júntense con quienes aquí se están jugando el pellejo todas las semanas por dar una clarinada de luz a la gente, que son Carlita, que son Jaime, y que también es Gustavo, que está aquí trabajando, y también es Jorgito, porque ese trabajo que está ahí en la oscuridad de la pantalla, pero que está en el trabajo efectivo de Jorgito, también suma. Y toda la gente que son invitados a Ecuador en directo. Así es que reúnanse y sumen energía y sumen fuerzas, porque al Ecuador no podemos dejarlo que caiga en el precipicio. Gracias, amigos. Doctor, y este día vamos a recoger ciertos temas que la ciudadanía nos ha pedido para tratarlos con usted después, ¿no? Hay algunos temas que ellos quieren, pues, que nosotros lo pongamos dentro de los temas del programa y que sean, pues, conversados con usted para que usted pueda dar su perspectiva o su asesoría gratis, como acaba de decir hace un momento, ¿no? Así que desde ya lo comprometemos a aquello. Nosotros, esto hay que entenderlo, hay una vieja simbología, me regalan 20 segundos. Cuando se construye una casa, pongamos con ladrillos, los ladrillos tienen que ser iguales. Porque si un ladrillo es diferente, la construcción va a flaquear. Es más gordo, más fino, más largo, va a flaquear. ¿Qué es la igualdad? La igualdad en la política es sumar esfuerzos desde una visión única, lo cual no quiere decir que pensemos igual, pero sí de una visión única a nivel de lo ético, de lo que necesitamos. Entonces, de esa manera tenemos que unirnos los que tenemos mucho que unirnos y que compartir. Y entonces ahí tenemos que hacer puntos de fusión para construir, ahí viene ya la construcción, un nuevo Ecuador, con ladrillos uniformes o con bloques uniformes o con lo que se haga. No podemos estar juntos, aunque es, tiene que ver con la historia, moros y cristianos, el aceite y el agua. Por eso es que siempre repudié esto de la unidad al comienzo del gobierno de Noboa. ¿Unidad para qué? ¿Para qué? Porque es una alcahuetería. ¿Unidad para qué? Entonces tenemos que estar unidos los que tenemos un propósito de vida diferente de los que normalmente explotan al país. Un propósito de vida constructivo que no mire solamente el poder y que mire las oportunidades de ascender, sino la promoción de la sociedad, en su conjunto. Entonces, ahí tenemos que estar juntos, porque yo no puedo, yo me acuerdo una vez, yo no soy admirador así per se de Fidel Castro, pero Fidel Castro alguna vez se encontró, tomaron presos a los que participaron en el intento de botar abajo la Revolución Cubana, en lo que fue la invasión de Bahía de los Cochinos, que fue promovida por la CIA y por el gobierno norteamericano. Y fue revisando a la gente que fue apresada y se topó con un moreno y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Estás contra tu pueblo? Entonces eso es lo que hay que evitar, que el pueblo, el enemigo del pueblo, aprende a distinguir quiénes son los Drácula, quiénes son los vampiros que te chupan la sangre. Aprende a distinguir eso. Quiénes son los que están utilizando el poder para enriquecerse permanentemente. Y combate eso, porque si no combates en eso eres cómplice de lo que sucede. Entonces Fidel le dijo, ¿qué haces aquí? Yo eso podía decirle a la gente pobre, ¿qué haces en ADN? ¿Qué haces en el Partido Social Cristiano? ¿Qué haces allí? Si tú no eres parte de la trupe que explota el Ecuador, ¿qué haces allí? Gracias. Nos vemos el próximo día. Gracias, doctor. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a toda la audiencia. Seguimos nosotros con algo más. No sé si reforzamos nuevamente el anuncio para mañana, Carlita. Recordándoles que vamos a estar en Queens a las 18:30 en la 3545 Junction Boulevard Corona,
11-36-68, frente a Hispano, local 79. Repito, en la 35-45, Junson Boulevard Corona, 11-36-8, frente a Hispano, local 79. Así que están cordialmente mis personas que quieran acompañarnos. El día de mañana vamos a estar con Ramón Méndez, conocido como Moncho, y bueno, y todas las personas que van a sumarse a esa reunión que tendremos mañana a partir de las 18:30, hora de Nueva York, hora de Ecuador, 17:30. Así es, un abrazo gigante a todos quienes nos siguen y han seguido de cerca este programa, como siempre. Gracias al doctor Augusto Tandazo, el día de mañana los esperamos, vamos a tener un gran conversatorio, vamos a conversar de muchos temas, vamos a recoger sus inquietudes, como le decía el doctor Tandazo, temas que ustedes quieren que tratemos dentro del programa, vamos a estar recogiendo todas esas inquietudes y novedades desde acá, les enviamos un abrazo gigante, gracias por esos likes, gracias por esos superchats, gracias de todo corazón por mantenernos vivos, por mantener vivo este espacio informativo y gracias por hacer que mi querido Gustavo Jiménez sonría. Por favor, una sonrisita, mi querido Gustavo. Eso, perfecto, listo. Bueno, pues agradecido. Les tengo una sorpresa. En los chats, tanto en el alterno como en el principal, existen muchas interrogantes. ¿Cuándo vamos a conocer a Jorgito? La sorpresa está por llegar. Muy pronto van a conocer a Jorgito. ¿Ya? Esa es la sorpresa que vamos a tener muy pronto. Lo que no saben, Gustavo, es que Jorgito tiene un genio como el del doctor Tandazo. Es tajante. Pero para eso está usted, pues usted dos mesas fieras. Yo no domo ninguna fiera, simplemente tú sabes, pues no, uno trata de un poco ser agradable y de tomar estos temas con un respiro, ¿no? De respirar profundo, de no perder siempre pues esa actitud y esa esperanza, ¿no? Y yo creo que ahí es la clave, ¿no? Ahí es la clave, mantener esa sonrisa y de buena vibra, porque a veces, por ejemplo, como dice el doctor Tandazo, qué buenos días pueden ser, ¿no? Imagínate el dolor con el que nos levantamos los ecuatorianos, pero como somos los ecuatorianos valientes y como siempre cruzamos toda adversidad, yo creo que con reflexiones como estas, con reflexiones como la que hace el doctor Tandazo, la que hacemos en este espacio informativo, vamos a lograr que la gente despierte y que la gente tome una nueva actitud frente a los problemas que vivimos, uniéndonos, ¿no? Carlita, déjeme saludar a Hernando Mendoza, que nos está viendo en Puerto Viejo. Saludos para la gente manabita, que nos ve en Puerto Viejo, en Manta, en Bahía, en San Vicente, en Chón, de la tierra de Carlita, en Calderón. Un abrazo inmenso para toda esa audiencia. Bueno, y a toda la gente que nos ve en el Ecuador, en Quevedo, en Buena Fe, en Balsar, en todas las provincias del Ecuador. Un abrazo inmenso. Y para toda la gente que está conectada, en especial a nuestros hermanos migrantes que están en distintas partes del mundo, allí está siempre una audiencia que está cautiva y que también es parte de Ecuador en directo, esa gente que nos ve desde afuera. Bueno, reciban un cordial saludo de los compañeros acá también en Guayaquil, Carla y Jaime, Orlando, Gilda, y Gabriel, que ya se reincorporó, me acabo de enterar que ha estado un poco delicado de salud, Gabriel Moyano, pero ya está aquí en las oficinas. Hoy no tenía previsto el tema de la crónica roja, lo más probable es que mañana ya podamos tenerlo en nuestras pantallas también. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Gracias a todos, no se olviden de seguir dando los likes, los que no han hecho los likes y los que pueden hacer un aporte al Super Chat todavía tienen la chance de hacerlo. Y si no tienen para hacer el aporte vía Superchat, hay una cuenta de ahorros del Banco Internacional. Recuerde que ahí puede hacer una transferencia bancaria a la cuenta número 8043801 del Banco Internacional. Ahí está en pantalla, Gale Capture, 8043801. Haga su aporte vía transferencia o depósito en ventanilla. Y si no tiene esa opción, quiere hacer un aporte de otra manera, hacer un envío, escríbanos a ese número que está en pantalla, 0999-111-638. Repito, 0999-111-638.
para la gente que quiere contactarse para lo de mañana y quiere la ubicación, pues escríbanos a ese número que también ahí le enviamos la ubicación donde vamos a estar. Un abrazo inmenso de mi parte. Que tengan un feliz resto de miércoles. Nos veremos mañana, Gustavo. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y si nos niegan, hay no. Que tomar que respetar.